les masmorres. Vinga, som-hi, nois, derrotem-lo, derrotem-lo. Bona nit, amics, i benvinguts una vegada més al Late Night Rolling amb el vostre presentador, Rigor Porega. I avui és un honor per mi donar la benvinguda a un convidat molt especial, el nostre amic i tot conegut, Regas Duncan. Gràcies! No es mereixes! Bona per tu! Què tal, Duncan? Com et trobes? Bé, bé, estic de puta mare, estic molt... Estic molt content. Estàs molt content, eh? Sí, sí, recorda, estem en el cadre d'horari infantil, eh? Ai, perdó! Sí, sempre se m'oblida, és que com ja no sóc un nen, ja, se m'oblida el que és l'ànim infantil, saps? Bueno, i digue'ns, Regas Duncan, sí. La teva aparició aquí és realment per donar una notícia important. Sí. Hi ha molts rumors que han anat rondant sobre el futur de 4 dels assis al show que tu participes. Exacte, perquè l'última vegada que vam veure els personatges, potser diries que potser no hi ha futur, saps? Perquè... És que... És, o sigui, va acabar una mica malament. Bastant malament. Sí. A més, jo no sé què amb la companyia, jo no sé què li ha passat, si li ha passat alguna cosa... És veritat, tu vas marxar. Exacte, exacte. De fet, recordo que va haver-hi una gran especulació a Twitter amb hashtag Duncan Comeback, parlant de que potser hi havia rumors que en aquesta nova temporada no apareixies. Exacte, perquè, clar, el grup ja no hi és. Si recordeu bé, el grup ja no hi és. Sí, va ser molt trist, va ser un capítol... Molt trist, molt trist. Terrible. No ens parlem fora de la sèrie, saps? No. Així que són veritats els rumors. És cert. Però és que jo diria que ell és... És un porc, saps? El Baruc. El Baruc i la meva dona. Bueno. La meva dona i el meu millor amic. Senyor Duncan. Sí. Al final això no és un show sensacionalista. Potser el teu programa no és sensacionalista, però tu ets... Sensacional! Gràcies. I el públic també ho és, sou tot sensacional! I tant, aquest públic és un dels millors públics de tots els late nights de rol que hi ha a Catalunya. És cert, com el del Sarko Sichuan. Exacte, el mateix. Sí. Però bueno, Duncan, explica'ns, què podem esperar, ara que sabem que estàs confirmat per la cinquena temporada 4-6, què podem esperar d'aquesta temporada? Fes-nos algun spoiler pel públic ansiós. Per començar, parlarem d'en Bombayer Kirato. Perquè, com sabeu, estan morts, així. Que què podeu esperar per la temporada? Doncs que no hi són. què més? Així que els rumors que diuen que potser han sobreviscut, no... Fals! Tots fals! Tot fals! Ho nego tot! Ho dic perquè veus a pantalla que s'han vist unes imatges en set on es veu l'actor que fa d'Arthur en un moment de la gravació. Què és això? Un somni? Un moment... No. És que... El noi que fa d'Arthur, sí, el Bob Sitjar, fou un altre personatge aquesta temporada. Ah, sí, interessant. Sí, i el Macarrell encara no li hem dit que està actuant en un podcast de rol. I es pensa que està jugant normal, no sap res de les càmeres ni res. El que veieu és ell, és increïble, pobret. L'estimem, però. Sí, és un personatge a l'home, no. Bueno, sí. I llavors quin personatge farà el Pau Sitjar? Perquè tothom està molt acostumat al recte Arthur i no sabem, amb els Big Nasson vam veure que el Pau té altres registres interpretatius. Sí. Què ens pots dir d'aquest nou personatge? Què aportarà a la companyia aquesta temporada? No vull spoilejar gaire, però us dic que el nou personatge del Pau esdevindrà el millor nou personatge de la temporada, és el meu preferit personalment. I és increïble. Us encantarà, de veritat. Com es diu? Quin és el seu nom? Doncs es diu... Uau! Crec que els directors de la cadena no em permetran ensenyar aquest nom durant les circumstàncies. Però bueno, la temporada s'estrena aviat, de fet, el 3 de novembre, el dimecres, no? Efectivament. I allà apareixerà aquest personatge des d'un inici? Això ens ho pot confirmar, almenys? Efectivament. Ok. Bé. Si vols, de fet... Si vols, pots utilitzar aquesta entrevista com a dentro-intro de la temporada. Vols que digui dentro-intro per la gent? Home, crec que tothom està, després de tots els TikToks que s'han fet amb Duncan fent dentro-intro,
Crec que és el públic, espera. Exacte, exacte. Per favor. Ho fem tots junts, vale? Vinga. Però no ho faig jo, perquè... Jo també ho faré. Vale. Vale. Quina és la meva càmera? Aquí. Aquí? És aquesta? Una mica a l'esquerra. Així? No, no, no. A la dreta. Sí. Així? Així. Vale. Doncs... Tetro intro! Mira l'horitzó, s'apropa una tempesta obscura, funesta en parlen les cançons, bufa el vent que uneix a les banderes, que aviva focs passats i desperta les quimeres. I en aquest camí lligats, enfrontats a la incertesa, combatim les nostres pors, nostra sang regal la terra, serem escut i que la lluita sigui eterna. Serem escut i espurnes en la nit, serem escut d'aquells que han patit sempre. I si els déus ho propicien, si els daus ho propicien, serem escut. Episodi 1. Reforjats. Vale, pues buenas y bienvenidos. ¡Hola! Sí, se hemos vuelto. Después de esta... Hombre, sí. Welcome back. Ya está. Sí. Después de esta intermisión de tiempo indeterminado entre temporada y temporada, regresamos con el primer episodio de la segunda temporada de título aún por determinar. Ánimas de Wolframi. Ánimas de Wolframi. Pero dentro de la campaña de... Un camin cert. Vale, un camin cert. Es que yo qué sé. Ay, yo no me apunto a las cosas. Bueno, da igual. Pau. Tanca la puerta. Tenemos nueva decoración, tenemos nuevos micros, gracias Patreon por traernos los regalos de Navidad y pues empezamos ya. Sí, retomando último episodio. De Matasiervos, no, o sea. No, no. Esta vez el inicio va a ser un poco más agitado porque empezamos en la ciudad de Bristol, wow, repleta de sangre, cadáveres, dolor y destrucción. Fantástico. En el momento en el que Ivy, de manera casi ya destruida por dentro, usa la espada carbonizada de Arthur y abre el cuerpo de Mel, ¿no? ¿No es así? Sí, sí. Yo no hago recap porque imagino que se esté viendo esto porque habéis visto la otra temporada, ¿no? Bueno, pero por si un resumillo de cosas importantes que han pasado. Bueno, pues Ivy había perdido a Mel y... La droga que la mata. Aparecieron los Vengason y lo he vuelto a encontrar, a Dramalik es malo. Y Duncan se fue. ¿Dramalik es malo? Sí. El bebé es Dramalik. Sí. Baru murió destruido. Baru murió destruido. Ay, señor mío, Jesús. Y ya está. Y... Bueno, pues eso. Abres el cuerpo, el cuerpecito de Mel y rodeada de una oscuridad mágica que tú convocas, pues hincas tus dientes en el corazón de Mel y es el momento en el que sientes como una energía maligna pero a la vez reconfortante te invade y la sientes por primera vez desde hace muchísimo tiempo. Sí. La voz conocida de Mel que dice, Ivy. Mel. Justo en este instante, en el exterior, Traven, observas cómo el ritual en el cual estaba emergiendo quien consideras que era Dramalik, de ese gigantesco círculo rojo, se desvanece y Dramalik no consigue emerger de él, pero una onda de energía explota irradiando a todo el mundo de la ciudad de Bristol, imposible de esquivar. Te sientes como por un momento con la sensación inminente de muerte, pero resistes y miras a tu alrededor y ves tanto a Arthur como al capitán Baldan von Baldrick siendo consumidos, estilo Endgame, por las cenizas y muriendo ante tu rostro. El capitán creo que intenta un cerrar heridas o una bendición de Relic en el último momento, pero nada sirve y Arthur no sé qué hacía para intentar... aguantar estoicamente. Sí, Arthur ya... ¿Qué está pasando? Y se consume al igual que otras muchas personas... Entre gritos y obviamente el horror de todos los que están ahí presentes, que recordemos que era la gente de Lady Vice, la guardia de la ciudad, del duque, un porrón de personas. Vale, otra vez, ¿qué? Y eso dentro sigue siendo... En medio hay como una especie de bruma negra que no, no veis lo que está ocurriendo. La barrera es externa que había. La barrera externa se está diluyendo. Vale, pues intento acercarme hacia... Vale, corres hacia allá y ves que Lady Vice dice,
¿Qué ha pasado? Y dice, ¿dónde he salido? Y me mira alrededor. ¡No sé! Ves que Lady Bess está como en estado de shock, casi dando órdenes, como ¡encontradlos! Grita, ¡encontradlos! Me acerco a la oscuridad y grito, ¡Ivy! ¡Ned! Vale, tú escuchas la voz de Mel, que no te dice de momento nada más, aparte vale, de Ivy. Pero está bien. Sí, sí. ¿El bueno, cuerpo ha desaparecido? El cuerpo se deshace también en tus brazos. Vale, desaparece. Pues, deshago la oscuridad. Vale, espere, tú, Ned. No sé. Bueno, vale, pues se deshace la oscuridad. Se deshace la oscuridad mágica y observáis a Traven en este nuevo color gris característico ya suyo. Recordemos. Con un gesto, imagino, de terror o de estupor. Sí, sí, imagina sí, sí. Que bajas de aquí, ¿no? Pues bueno, que sufrió un exilio, un destierro de las tierras de Ymera por no haber cumplido ciertos objetivos que le planteaba su gente. Pero bueno, esto ya se explotará también más adelante. Kabum. Sabía que lo ibas a decir. Ay, cambiaré la muy superante. No. No. Sí, aprovecha el break. Julia, las samarretas de aposta. Es que acá sí. De esqueleto y de duelo por el capítulo. Wow. Bueno, en cualquier caso. Aburrido, ¿estás en forma de esqueleto, Ned? Sí. Vale, pues Ned observas a Ivy como de rodillas, con el gesto como de sujetar algo sin sujetar nada, pero sí que ves todo lo que es la boca y el parte del pecho con sangre seca. Y al otro lado, es muchas lágrimas también, y al otro lado a Traven con ese gesto de Dios que está pasando y obviamente toda la gente de la ciudad de Bristol, menos de la que tú recordabas. Con claro estupor de que a lo mejor está pasando. Está en forma de esqueleto. Sí. Me acerco y ¡marchen! Y ves que en este momento le lleváis, también se acerca obviamente, y dice ¡tú! Y señala a Ivy. Dice ¡tú eres la causante de todo esto! Ah, por cierto, observas a Bustemi inconsciente a un lado, los otros dos habían desaparecido ya del ritual, y a Lady Bice se acerca... Antes de que se acerque me transformo en águila gigante. Espera, en el momento que haces eso... ¡Oh, wow! Ningún poder. Tira voluntad dos veces. ¿Es magia? Sí, ¿no? ¿Supongo? Sí, sí, es bastante magia, sí. Pues es un 29. ¿Sí? Y un 19. Pues el 19 erra el tiro y también estás inmovilizado. ¡Clum! Vaya. Pero ¿dónde suena eso? De Lady Device, que ha hecho un hechizo. Joder, le da tiempo de hacer un hechizo mientras yo me transformo. Bueno, a la vez, o sea, te puedes estar en forma de águila, ¿eh? No hay ningún problema. O sea, estás en forma de águila, pero no. No ha dado tiempo a que se te suban encima, digamos. Sí, de hecho se transforma y de repente hace clon y se queda. ¿Cuánto duraba el hechizo este? ¿Un minuto por hora? Un minuto. Un asalto leve. Vale, pues de momento aún dura. Vale, pues tú. Es que se acerca hacia Ivy con su gente. Ah. ¿Eh, Tyvi? Yo estoy un poco ida, pero... Faig com a la demanda, ficar-me entre mig i que... Vale, te paras. Y dice, ella es la causante de todo esto. Todas las muertes, todo. Y ves que está fuera de sí. Yo miro para arriba. ¡Acaba de cerrar el portal! Dic, el causant ha sigut a l'ésser que estava sortint allà. La causante es ella, ella ha sido el foco de todo esto. Y ves que está, o sea, ida. O sea, no lo habéis visto nunca haber perdido los estribos de esta manera. Busco una mirada... ¿A capital? Tira amistad. Tú también, no sé. Sí, sí. Tú también, si quieres. No sé si las pupilas se inmovilizan, el personal se mueve. Uf, amistad de mierda. A ver, de nada sirve que se mueva. Cada turno, tira. ¿Sí? Sí. Vale. 26. Cada 6 segons. Vale, pues ahora tira ya. 26. No, vale, pues ahora te voy a decir. 26. No ves al capitán. No ves a Arthur, tampoco tiene por qué significar nada. Sí, perquè crec que quan està passant tot encara ells no hi eren, o sigui, llavors. Sí, per tant, no podien entrar, home, perquè... Si duren les pares. Sí, o sea, però se podien haver ido. Quiero decir, no hay que ponerse lo peor. Bueno, ¿cuándo ha pasado lo peor aquí? No, vosaltres de fora no sabeu què ha passat no, a casa per tota la gent. No, ni idea. Sí, bueno, tiro les passes enrere, o sigui... Miro el portal... Ja no està. Dic, ella no ha fet... Ha estat el monstre que estava fent. Ella era el foco de todo esto. Y cuando viste el portal, toda esa gente ha desaparecido. ¿Qué? Y ha muerto casi la mitad de las personas que había aquí. ¿Cómo que? ¿Quién ha desaparecido? Se han calcinado como si estallaran en llamas. Se han muerto vuestros compañeros también. El Capitán Bob Baldrick y Arthur también han muerto. Siguiente supero. Vale, ahora voy. ¿Cómo? ¿Con qué han desaparecido?
Y dice, aparta. Y ves que te hace como un gesto de una prueba de fuerza. Sí. Para. No, 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 vale, pues no, va hacia ti. Vale, hacia ti. Me aparto. O sea, si están viniendo, pues tiro para atrás. Vale. Porque no hay algún sitio donde pueda esconderme, ¿no? Estáis como, recordad, estáis en medio de la plaza del tridente, es decir, hay mucho espacio abierto pues en todas las direcciones. Tiro para atrás. Tiras un poco hacia atrás. Supongo que, bueno. No sé, tú me dirás. Me explodo. Bueno, me sale el ojo. Vale, tira avistar. Y tú, Traven, recuperas la movilidad. Tú has oído todo por eso, ¿eh? Recuperas la movilidad. Hay como unos 10 clérigos junto con el device, todos a la white, ¿eh? 31. Vale, observas como Buscemi se está como levantando y como con gesto de... Y una mirada que lanza rápidamente de odio hacia ti y hacia Ivy también. Sense, bueno, m'ha fet una sensació d'aire com molt forta. Veig l'espasa d'Arthur. Carbonizada. ¿Ivy se l'ha llevat o s'ha quedat en el suelo? Bueno, la feia servir... No sé si estaría al terreno. No, no se quedó. Pues está a pocos metros de distancia. La agafo. Recordemos que está completamente carbonizada. ¿Es suficiente sólida? Como las dos. Sí. O sea, no es una espada afilada para matar, pero... Bueno, pues si no me sirve, no la uso. ¿Pero para qué la quieres usar? Para matar. Ah, bueno, para clavar, para hacer stabby, sí que aún sirve. Stabby. La agafo y em llenço contra él. ¿Contra Buscemi? Contra Buscemi. ¿Pero por qué? A todo esto. Porque per mi és el culpable, perquè no en cap moment ens va facilitar les coses, a sobre ha estat enmig del ritual aquest, i és l'única persona viva la que puc matar per després. O sea, sí. La distribución exacta de cómo está esta gente, más o menos. O sea, digamos que están como en semicírculo delante de tú, que está, tiene más cerca. Semicírculo yo. Detrás, un poquito detrás, Ned. Un poquito a la derecha, Buscemi. Y más atrás, Ivy. Vale, sí. Pues hago el último hechizo que me queda de level alto y hago un transformar la piedra para levantar un pequeño muro que los tape detrás mío. Vale. No es mucho, pero es un poquito. Vale. Para que pierdan un poco la vista. Vale. Y empiezo. Bueno, de hecho, justo cuando vas hacia avanzar, ves que Ned se va para el otro lado. Porque se va corriendo contra Buscemi. Pobre este. Bueno, intento ir a... Claro, están como en... O sea... Ya. Lo digo por qué, ¿por quién vas? Porque están en direcciones diferentes. ¿A quién tengo más ser? Técnicamente a Ivy, porque Ned se va corriendo. Pero yo, o sea, yo me he ido para atrás y sí, hay una imagen de mí. Bueno, pero si sí, eso dura un turno. Sí, exacto. Pues ya está. Sí, claro. Y ya se lo sabe. Estoy ahí. Sí, ya está. Ya. Y de Vice está en el capatón. Voy hacia ahí. Vale, pues en este momento Ned corres a toda velocidad contra Buscemi. Y Buscemi, que aún está un poco groggy y no se entera, hace una tirada de... ¿Cómo es cuando haces lo de matar? ¿Golpe de gracia? Eso. No, tiene que tirar daño. Tirar crítico. Primero, crítico confirmado. Vale, pues hazlo. ¿Se ha hecho un trick crítico? Do it. No, sí. Tira el daño. Tira mal. ¿Cuánto le hace la espada de Arthur? Normalmente. Normalmente era un dado de 6, un dado de 8, más U, más la fuerza. Vale, pues es un dado de 8, más... Más nada, porque no tienes fuerza, ¿no? O sea, no le voy a tocar un poco a este señor. Vas con dos manos. No, pero es una ayuda, ¿no? Si tienes cero fuerza. Si no te forza, no. No, pero es dos. Tira. Sí, per dos, 10. 10 menys 2. Menys 1, perdó. És menys 1 de força. Doncs 5 menys 1, 4. No, però és 0 perquè era més 1. Era un dado 8 més 1, més força. Es considera màgica o no? Ah, vale. És 4 per 2, 8. Rep 8 punts de màgia i ha de passar una TS de fortaleza de 18. Pues falla. Pues es mort. Vale, pues en este instante, Ned, ¡qué cuento! O sea, me les quito con él, ¿eh? O sea, pam. Bueno, a ver. Sí. ¡Mala, Dios! Tú dios, Anton. Voy a tener ahí, ¿puedo marchar? ¡Oh, fuck! Oh, no. Oh, no. Esto no nos va a ayudar. Esto las negociaciones no van a entrar bien. Agafa un libro súper gordo que pone resta de la temporada y fashion. Sí, a empezar otra vez. Sí. Bueno, pues nada. More Steve Buscemi. Corres a toda velocidad y empalas a Buscemi. De hecho, corres con tanta vehemencia que te tiras encima de él y caes con dos. Y con mis cuentas. ¿Ves que de la boca le empieza a salir sangre y un gesto obviamente de estupor completo? Parece que intente como conjurar algo. ¿Qué haces? Volver a clavar. le lamo la sangre. Donde le he clavado aún. Vale. En el pecho, en el corazón. En el corazón, ya le habías clavado. Ah, pues
En la cara. Vale, pues. Joder. Ya está. Levantas la espada de Arthur, carbonizada, y de nuevo lo empalas justo en medio de los ojos, como si fuera una venda mortífera, y Buscemi, obviamente, muere ahora sí en el acto, las manos caen flácidas y la espada de Arthur se parte. ¡Oh, no! Bueno. ¡Oh, no! ¡Oh, mierda! Es un gesto claramente metafórico sobre cómo se está pasando aquí. Me ha tirado el honor. Vale, y en este momento, tira voluntad. Ya que has matado, pues ala. Te habrás quedado a gusto, ¿eh? Mol. Juan. Voluntad 12. Sí. Bueno, mol no es. No, no, mol a gusto. No, ah, pero... Sí, que es la primera vez pues, que... Pues, en este instante, una ira atroz te invade y el ojo empieza a brillar, aunque no haya mucha gente que lo vea, pues estás como de espaldas, y se, Ned empieza a emitir un grito que a ti, Traver y Ivy, os recuerda muchísimo al grito que emitió en las catacumbas allá en esa tercera temporada de la primera campaña, donde acabó todo el mundo suicidándose. Estamos tirando, ¿no? Sí, ¿no? Sí, voluntad, por favor. Vaya. Bristol. Un día más a Bristol. De un mes. Educación, ya son 7 meses. Sí, ya son 7 meses. Vale, oyes en tu cabeza a Ivy, a Mel gritar: ¡Párala, párala! Paralo, bueno, paralo, paralo. ¿Has oído algo? Bueno, Stina acabado de entrar, pero no está normal. Pues, ¿a qué distancia estaba? Ella. Claro, ella, a un teleport. ¿Cuánto haces de teleport? Pues teleporto. No, sí, aquí. Pero ¿cuál es el teleport? El teleport fa 20, 40 peus. Pues vale, vamos a arribar fins a tu. Vale, pues para, o sigui... Espera, que ellos también tienen algo que decir a todo esto. Vale. No, pero yo no tengo nada que hacer. También no tiene nada que hacer. Iniciativas. Vamos a hacerlo bien. ¿Y eso tiran voluntad, las clergues? Sí, sí, sí. Mare meva. Comencem a dar, eh? Disputem, sí, sí. De 8... ¿Cuánto tenía iniciativa? Vale, 22 y... 17. 19. Tengo 20 y algo, ahora te lo digo exactamente, perdón. Vale. Ned, tira tú también. ¿Yo que te he tirado? ¿Voluntad? No, iniciativas. 19. 19, Ivy. Traven. 14. 14, vale. La mort, que aburrida que es. ¿Qué? Sí, sí. Muy bien, Ned. Estás contento. Mucho. He estrenado mi asesinato ya. Por fin. Vale, que Arthur no está. Vale, que Arthur no está. Exacto. Es que no estoy en contra. Arthur ha muerto, voy a matar a Arthur. Tiene que ser un 20 20 poco. Pues necesito una precisión entonces. Perdón, pero no. Yo he sacado 22, es más que 22. No, es que no lo sé. Vale, pues no, nada. No lo encuentro, espera, perdón. Voy rápido, tranquilo. Voy rápido a buscar. Aquí. No pasa nada, está retrasando aquí, que nos maten. Aquí, es bien. Un momento. Em sap greu, amics, si ens prendrem la... Si dius em sap greu, con esa sonrisa... Ai, la terrible. Em sap greu. Em sap greu, con el que la sonrisa que pareix. Sí, no, vale. 21, entonces entiendo, vale. Vale, muy bien. Bueno, pues 20. Lady de Vice le toca de nuevo. Vale. Joder, está bueno. Estic al carrer, no? Sí, No, tio. Me vaig al partó, ¿verdad? Sí, sí. O sea... Corre para darse distancia con el muro, para tener visibilidad hacia Ned. Bueno, si ella estaba más adelante, ella no la tuve que poner detrás. Ah, vale, pues entonces nada. Claro. Pues entonces directamente. Cambia de rumbo, ¿no? Bueno, claro, no, la mayoría de los que digo sí, pues sí, pero ella sí estaba más adelante, ¿no? Vale. Que te digo que a los otros tampoco los para mucho, ¿eh? Que es un murito. Vale. Ivy, tira dos voluntades. Ivy tira dos voluntades. ¿Por qué Ivy tira dos voluntades? Bueno, 19 más 11. Ajá. 30. Vale. Y 13. Pues Lady Vice lo que hace es tirar un poco hacia atrás para estar como rodeada prácticamente por sus compañeros, de los cuales, por cierto, por decir algo, o sea, no se están empezando, no se han matado aún, pero están como perdiendo la cordura. Y de repente notas, Traven, sobre tu cuerpo, el cuerpo de Lady Vice. Oh. Y ves que Ivy está con los clérigos. ¿Cómo? Vale, se ha intercambiado. Sí, y los clérigos se tiran encima de... ¿No me toca a mí? Un esto. Nintendo Switch. Sí, es verdad, te toca a mí también. Teleporta hacia Ned. Sí, sí, teleportas hacia Ned. Y lo abrazo. Vale. Tira voluntad. Bones. Yo vuelo... A mí me han dicho... Cuando para me voy a volar, para una vuelta de campana. Ahora vamos. Te cojo por... O sea, sin mirarle el ojo, ¿eh? O sea, le está chillando sí. De cara a usted, mi idea es cogerlo por detrás. ¡Puña! ¡Mátala, mátala! O sea, mi idea es cogerlo por detrás. Se le mete por las costillas. ¿Vale? ¡Sí, sí, sí! ¡Una puñalada a usted! ¡Onte no
Vale, empiezas a sentir me cago en la puta, este golpe de cabeza y no puedes moverte, estás... Yo, bueno, pero la tengo, cogido. Sí, siento que lo más trafán intentó yo. ¡Net! Sí, ¡Net! Ahora cuando vas un turno, otra vez. Con eso, vuelo hacia allí y vale. Tal cual vuelo hago esto. Vale, intenta mantenerse cogida así, que es prueba de fuerza o de presa. ¿Volar o vas a montar? De presa no sería. De fuerza. Sí, se tiremos de 17. Y ya tiene un más 2, así que voy a 15. Pues no, cae. Haces una vuelta de campana y dais hace plum, 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 y cae al suelo. Ahora cógenos. Ya, es lo que. Voy hacia allí y, bueno, ahora mismo soy grande, o sea que hago. Voluntad. ¡Net! ¡No! 30. Superas, justo, y recoges a Ivy y a Ned, ¿vale? Y empezáis a ascender el vuelo. Vale. Madre mía. O sea, ves que Ivy y yo grita desde abajo: ¡atrapadnos! Y todos los clérigos. Sí, es gratis, creo. Ah, no, una tía. Le toca a los clérigos, lanza 4 voluntades. Claro. Nunca tú me la habrías visto. ¿La habéis caro? La más baja es 23. ¿Notas? ¿Otra vez? Que te quedas clavado otra vez. Y está volando. Bueno, has tenido muy poquito. Ah, vale, gracias a Dios. Sí. ¿Puedo ayudar el Bruce de Ned? ¿Puede? Ya lo voy a gastar. Yo tengo que usar objeto. Aquí jugar la gal. ¿Veis que Traven como asciende un poco el vuelo, pero de repente las alas dejan de moverse? Y cae. Y estrenca el joven. Ned, tú sí, bro, Hostia. Ned, ¿qué escriban? Ned. Tiene una segunda voluntad. Es un gracioso yo. Vale. Observa. Bueno, tú lo puedes observar igualmente. Ivy, te toca a ti, Ned, después de Travel y de los clérigos. Observáis cómo Ned empieza como a levitar, a ascender. Que lo parió. Y la tierra... Es decir, si estoy inmovilizado, ¿sí? Lo tengo cogido aún en mis manos. Pues Ned... Porque mi mano no se puede mover. Y en la tierra también. Ned se alza con Travel cogido. Y el suelo y Traven y no sé si Ivy empiezan. O sea, lo digo porque ella lo ha abrazado a él. Sí. Y yo he ido y he hecho. Sí, sí, sí. Con los dos. Sí, sí. A vez. O sea, que está todo el mundo en mis manos. Vas a levitar. Sí. Yo no estoy dejando que lo la vida. Yo no me expongo a los fechos. Sí, sí, ¿cómo está la situación? Sí. Si me están cogiendo, no puedo hacer teleport. Maco. Evita no. Que levite. Evita, pues como está, levite. Considerar una presa, porque claro, como está petrificado. Bueno, pues Ned empieza a levitar con un pájaro colgando. Y bueno, con un pajarraco de tamaño grande colgando. Tanto la tierra como de alrededor de Ned. Y los cuerpos de mira qué bien. De Ivy y Travel empiezan a deshacerse. ¿Qué Dios? O sea, se empieza a consumir todo como si estuviera desapareciendo. ¿Puedo intentar bloquearlo de alguna manera? ¿Está en la misma garra o es garra gar? O sea, los he cogido los dos con las dos. Libre, ¿puedo disparar o algo? Sí. No sé cómo puedes tener las manchivas si las estabas agazando y yo a las mitad, pro. Vale, oyes la voz de... Sí, y ya tienes una garra para sobre que os agafa los dos. Oyes la voz de Mel que te dice ¡suéltala! ¡Suéltala! ¡Es que no puedo! ¡Que me está cogiendo otra vez! Bueno, tú no quieres. Bueno, lo intento. ¿Deshacerte de la presa? Sí, o sea, no, de la suya no, de la suya. Ah, ¿no puedo intentar soltar a Ned? No va a solventar nada. ¿No puedes tú una puntera, por? No puedo si estoy agafado. Claro, lo que te tienes que liberar es de la presa de Traven, no de Ned. Bueno, pues intento liberarme de la presa de Traven. Pues tira presa, sí, pero... Es que no puede abrir no puedo tirar, tienes que poner una dificultad fija. Vale. Porque, o sea, yo no estoy haciendo fuerza, ya, simplemente ya. Estoy... Un deón es hacia la presa, porque es cagarte tú así. Sí. Se pues, rompe la presa de águila. Ya. Yo voy gritando, ¿no? ¡Ned, vuelve! Un 10 más mi presa. Sí. Eso es... 23. Pues venga, con ilusión. No puedo superar. Sí puede. Sí que puede. Venga, no, venga, no, venga, va, si puede. Sí, puede. Venga, ¿qué hace Trevor? ¿Qué hace Trevor? No. Bueno. No, pues vale. No, voy chillando. No, 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 no,
L'està bé, és que encara que les tingués no pot, està empresa, no pot, Teresa. Estàs segur de tot? Sí, que el passa fort en aula. Tu ja va començar el concert. O sigui, no tinc un guardador fiat en mi. Sí. Un guardador ràpid, no? No, 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 no. Vale, tant Traven com Ivy perdeix 3 nivells. Que diu! Hola! Temporal! L'Aguila es toca un pollito. L'Aguila està igual. L'Aguila està igual. Uau! No em canvia pràcticament res. Després jo marxo ràpid d'aquí. No, no, no. No tinc telèfons! Els niveles negativos no te quitan les habilidades. Vale, empiezas a oír en tu cabeza la voz de Mel como distorsionada, como si fuera de radio que no funcionase bien. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ivy! 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 Tengo derecho a otra tirada, por eso no es mi turno. Sí, ¿te toca? No puedo hacer nada. 24. Vale, no. Permaneces... Sí, juntos. Yo estoy flipando. Sí, de verdad. Permaneces... ¿Juntos? Bueno. Permaneces inmovilizado. Y los matan. Tú con tu romas, los clérigos están, los que han superado, al menos están intentando acercarse. Mira, se manchan palomitas allá. No, 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 se están acercando, pero con lentitud, como si no lo vieran claro, lo cual en verdad. ¿Me pueden hacer un disipar, o sea, un expulsar a un muerto si me voy corriendo o algo así? No. O sea, de momento no lo noten las calles. Se están acercando con cautela. Vale. Oh. Es. Sí, dirías cautela. Como si cautela fuese una persona. Com? Perdéis 3 nivells més. Però bé. Vale. Un moment. Somos nivell 1. O sigui, ja. Exacte. Però... Que m'estic rient perquè em fa una brossa. No pot ser res. No pot tirar voluntat, aquest hora. No sé, potser tens un 20. Sí, és verdad, tira antes voluntat. Abans ho tirat. 24. Vale. No ocurre esto último. Vale, Ned, empiezas a tranquilizarte, sobre todo al sentir que estás literalmente desintegrando a tus dos compañeros. Vale. Con tus gritos. Y justo en este instante, una flecha surca el cielo. Oh, y tool. Y impacta en la cabeza de Ned, dejándolo irremediablemente inconsciente. ¡Dios! Bueno, la escena va para el... Sí, sí, tú ves la flecha. ¡Bum! Y Ned queda inconsciente. Y oís una voz familiar y salvadora, como no podéis ser de otra manera, que grita ¡Pat! Y aparece en una de las avenidas principales corriendo a toda velocidad, en primera instancia Vidar, con el arco armado, claramente el que ha disparado la flecha, seguido de Istul, Shirain von Bas, su mujer y sus dos hijos, los cuales parecen estar bien. Que no os importa una mierda, pero yo lo digo igual. No mucho. Ahora mismo, después preguntaremos. Vale, es que dice, le lleváis se gira, está como con una ceja partida, sangrándole, completamente roñosa de la hostia que le ha metido Traven al caer. Pues yo no le he metido ninguna hostia, ¿eh? Se ha caído ya solita. Bueno, detalles. Detalles. Se ha caído ya solita. Se levanta. Bueno, se ha puesto encima de una águila gigante. Se encara y Stul dice, ¡tú no te metas! Y ves que Stul se tira hacia atrás y parece evaluar la situación. Y de repente... Pues es que se va. No, en verdad no. Tiene razón. Lanza un hechizo. Y desaparecéis los tres de la escena. Oh. Vale. Oh. Salvats. Fuck. Salvats aquí. Aquí. Nosaltres ara anem. No torneu. Nos movemos a... Haurem de canviar la intro. Nos movemos a unos cuantos kilómetros al sur, en una vieja forja abandonada, en la cual Duncan está teniendo... Que me fue loco. Sí. Una conversación con la cabeza metálica azul conocida como Iral. Bueno, un segundo. Porque te acabo de decir que... Vale, yo sé dónde hay Wolfram Azul. Si me creas un cuerpo nuevo, te lo explicaré todo. ¡Un casnau! ¡Un moment! ¡Un casnau! ¡Un moment! ¡Un casnau! Se te caen las gafas, ¿eh? Sí. Pero, un casnau de Wolfram, vols dir. Sí, claro. El resto del cuerpo tiene que ser de Wolfram también. Y si llevo mucho tiempo así, por favor, quiero volver a andar.
Fantàstic, cap problema. Feu forjar Wolfram és la meva especialitat. Fantàstico, pues sé dónde hay. I què dius a canvi que em donaràs o que em diràs? Perquè jo necessito... T'explico. Tinc uns amics que estan allà a un poblet, allà a Bristol, al nord. I ara estem intentant buscar la manera d'acabar amb un senyor que ve d'una... No sé, d'on es diu? Adam Halleck. I he vingut aquí a veure si trobo alguna cosa per poder-los ajudar. I també, doncs, més tard, així ells m'ajudaran a buscar el meu amic, que està perdut. De nou, així que si jo et trobo el cos, o si tu m'ajudes a tornar allà i ajudar els meus amics, jo et tornaré el cos i tu, a canvi, per on anàvem? Pues, m'entens el que et vull demanar, veritat? Sí, sí, sí. O sea, no. Quiero decir, ¿yo cómo te voy a llevar a recuperar a tus amigos si solo soy una cabeza? ¿Por qué dos caps pensan más que uno? Ajá. Y tú y yo fem dos caps. ¿Qué es exactamente? Me llamo Iral. Soy un antiguo pupilo de los anillos de Bokob, de Avalon. Vaig fer un tirar... No sé yes. Què anar a fer. Quin saber... Así... història, me valdria. Bueno, no tinc història. No, 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 pues... Tinc arcà... Arcano. I arquitectura i ingenieria. No pues sé creo que ninguno de estos sirve, pero igual no en tira porque es una cosa relativamente vox populi. Y le mando. Inteligencia. Inteligencia. Vale. Vale, pues a ver, los anillos de Bokob, por así decirlo, son como una especie de unidad de élite dentro del país de Avalon que se encargan de cazar, como hasta hace poco Avalon era un lugar muy hostil para la magia. Y esta unidad de élite se encargaba en su momento de perseguir y atrapar o asesinar a magos de alto poder que la Guardia General pues no podía asumir porque eran muy poderosos. Vale, vale. Pues eso. Dice, y ha acabado aquí por circunstancias un tanto extrañas, pero que te puedo contar bastantes cosas muy importantes. No sé si te van a interesar, pero seguro que no las has oído nunca. Lo único que quiero es un cuerpo. Por favor, estoy harto ya. Me voy a volver loco al final. Explíqueme una. ¿Una de qué? Una de que estas cosas tan interesantes. Una de estas cosas interesantes, pues que, el cuerpo en el que estoy es un cuerpo de polframio azul que creó un tal Kirwell. Continúa. No lo sé, teníamos que ir a buscarlo, ¿o no? Es que ha pasado mucho tiempo ya no lo recuerdo bien. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Un año? ¿Año y medio? ¿Menos? ¿Más? ¿Estás ahí? Sí, 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 un moment, que estic quadrant peces. Es que me falla la vista de tanto en cuanto. Ok. Però estàs... Vols que hi ha un moment, que estic rumiant, coi, de cap? A veure... On dius que està aquest Wolframi blau? En una muntanya. Estamos en... Estamos en... Estem a Rem, estem a Rem. Sí, al sur, sí. Ya sabía yo que estamos en Rem. Sí, al sur. Hay una cadena montañosa, una montaña grande. Es una mina y está llena de wolframio. Aquí a prop? Bueno, sí. A unos días de camino, supongo. ¿Tú coneixes el nom Adam Halleck? No. Es que me meto unos fregaos. Vale, fem una cosa, jo t'ajudo amb lo del cos, si continues explicant-me coses interessants, però he de tornar a ajudar els meus amics, d'acord? Bueno, fàbricame el cuerpo y vamos! Ah, d'acord. Vale, què trobo per allà per fer qualsevol cosa? Per tenir una forja, nada más. El sitio está vacío. Vale. O sea, ahí tienes tus herramientas y ahí... Un poco de material metálico, pero no para... O sea, no sé si buscabas wolframio azul o algo así. No, buscaba algún perfil, algún... Sí, cosa. O sea, hay material abandonado de forja estándar, ¿no? Lingotes de hierro y demás mineral por procesar. Vale, ok. Vaig a la cuina, que suposo que hi haurà una cuina allà. Sí, una pequeña estancia. Vale, i agafo com una olla. Vale. Vale, i agafo el cap d'Iral i li fico l'olla. Vale. A la olla... busco si hi ha com trossos com engranatges i ferros i li fico com dues potes a la olla. Vale? Vale. I queda com la olla amb el cap dins i dues potes. Vale. Vale? I li fico com, com un supertorso que trobi o alguna cosa que pugui fer de torso. Vale. I li fico com
dos braços, que forjo, no sé, un cilindre i tal, i agafo una galleda, li fico el cap, vale, i li pinto una cara amb cedra. És el que tenia mà! El cap és una galleda, em dic? És una... Bueno, no nos esperábamos esto, ¿eh? Súper torso y patetas. Sembla extremadament feble, però està molt ben fet, o sigui, realment aguanta. Vale. Està molt bé. El torso que m'has dit que era? No sé, un torso. O sigui, el cap és una galleda. El cap és una galleda o cap baix? I el cul és una olla. Ah, o sigui, sí. El bajo torso és la olla. No, clar, el bajo torso és la olla. Amb el no, de dos patitas que son como bastoncitos. No sé, potas. Que es como el crank de las tortugas ninja. Exacto, es como el crank de las tortugas ninja. Si son dos ollas. Amb dos putetas. Las potas habrían de estar articuladas. Sí, sí, tienen rodillas. O sigui, realment és guai. O sigui, el cos és guai. L'únic que és com no trobava res pel cap. Sí, sí. Vale. El cos és guai. El cos és guai. Però tienes una olla en medio del cuerpo. Però el cos és guai. Però la olla que és un poco, me imagino, como la bolsa d'un canguro, ¿no? Que sobresale, porque si no, la cabeza está atrapada. Té panxeta. No, clar, o sigui, doncs mira, li poso com una... Sí, com una ganzúa, saps? Perquè no és caïn. A més, sí, que si la galleda és això té una consistència de merda. Què tenen en plan? No, la olla està baix. La olla és el cul. No, la olla està baix, Pau. La olla és el cul. Bueno, diguem més olles. No, però el torso el pots esculpir. Sí, no sé. Bueno, sí, és que si no, una olla té una consistència. O sigui, sí. Bueno, però és una olla màgica. Això se va desmontar. És una olla màgica. És un cabello màgic. És una olla màgica forjada por Duncan. No, no hacemos preguntas y seguimos. Ja està. I de l'olla no es pot treure el cap, de vital, vale. Però... Vale. Vull dir, estilo Doctor Frankenstein. Ah, sí, sí. Vas. Faig com... Sí, cae un trueno fantástico dentro de la forja, no, fuera no. Y de repente damos bienvenida al nuevo personaje del señor Pau. Y te levantas de esto reclinable. ¿Qué? ¿Qué? ¿Te levantas? Sí, bueno. Sí, no, tienes dedos. Sí, sí, sí. Te dits. Vale. Dedos afilados. Dedos afilados. Sí. Yo miré mirar. Oh, fuck. Qui sóc? Qui ets? Ets el segon robot que faig, el robot 2 del Duncan 2. Ets l'R2D2, Arturito! Arturito! Em dic Arturito? De moment et direm Arturito. Estic viu? Està la temporada de Duncan, senyors, senyores. Estàs viu? Depèn! Depèn de si se't puja molt el cap, això. Oh, fuck. Veig que tinc mans poderoses per atacar, per vèncer els teus enemics. Digue'm quin és el meu objectiu vital. Veus les... Veus que hi ha alegria en la seva tota veu. Molt suau. Té ganes, s'ha posat amb energia en aquesta nova existència. Té ganes de complir grans objectius. Mira't entre les cuixes, tu. I tinc el cap articulat, també. Sí, un poc. Sí, però com... Tinc una olla. Hi ha com una bisagra super, super totxa i fa com clanc. Pots fer cap endavant, cap endarrere, que puc estar cap endavant, però no pots... Però no puc fer així, o sigui, he de fer així. Sí, de moment sí. Bueno, de moment no fa falta. L'aniré millorant. Ves la cabeza reial, dice, hola. No tens titola, però dos caps, què et sembla? Hola. Això sóc jo, també? No, no. No! Allò és el teu propòsit. El teu propòsit és portar aquest cap. Ah, eres mi mula. Yeah. Aquest cap està millor fet que jo. No era muy difícil. És que... Arturito. Arturito, has d'entendre que tenim molta pressa. Tu
un defensor del cap i de mi, el teu senyor. Ets el meu pare? Sóc el teu senyor. I t'adreçaràs a mi com a tal. D'acord, tal. No! No tens humor, una mica. T'adreçaràs a mi com senyor. Senyor tal. D'acord, senyor tal. Me'n vaig! T'he de seguir, senyor tal? Has de seguir-me. D'acord. Vinga, arre. Anem. Que ara me la dono que no puc mirar cap als costats. Esto es casi como tener piernas. Com les hienes del Rei León quan miren a la sala. Qué bueno es el tío, se me han dado. Un rey que broca de rar. Un pequeño detalle. Se me voy caer de putada. I m'adono que no sóc tan àgil com s'acaba. Esto es defectuoso, eh? Senyor Tal, ajuda'm a aixecar-me. Ai, com trobo a faltar el barbó. M'apropo, li fico a l'esquena un muelle. Exacte. Vale. Dos muelles, en plan, així com... Així se cau i ja torna. Sí, bueno, ahora estoy pensando en lo divertido que va a ser que tengo que dibujar este personaje para estoy pensando que es muy feo que el personaje tributo de Arthur y nos estemos riendo tanto cuando se acaban de morir de Arthur. Pero a ver, es el que nunca lo sabe. Así. El que nunca no lo sabe. Así. Claro, no. What? He muerto el rollo. El mismo rollo. Exacto. Exactamente. Arthur en números. Arthur en números. Arturito. Bueno. Vale, pues no sé, vosotros diréis. Doncs marxem cap al nord. Hem de marxar, t'explico, Arturito. Sí. Hem de marxar cap al nord. Tinc uns amics que els hem de salvar i els hem d'ajudar contra un senyor dolent. I una vegada farem això, anirem a una muntanya i, bueno, eventualment hem de trobar una mica que es diu Baruc i llavors et desmuntaré. Però sàpigues que ets com que tens data de caducitat. Però això és molt bo, perquè si tu em demostres que val la pena tenir-te al meu costat i m'ho deixes totes les meves ordres, et mantindré viu. Perquè sóc benevolent. Sí, senyor. Estic agraït perquè m'hagis donat vida. Estic frisós per demostrar la meva valia. Què vol dir frisós? Que guai, li he ficat un diccionari. Ok, doncs... Tinc ganes de matar amb aquestes mans i demostrar que puc sesgar les vides que tu em diguis de sesgar. Les que jo et digui de sesgar. Només. Sí. Molt bé. Seguiré totes les teves ordres. Recorda que la primera llei de la robòtica diu el Duncan no se li fa res. La segona llei de la robòtica diu... T'ho juro que al Duncan no se li fa res, ni t'ho pensis. La tercera diu que els amics del Duncan tampoc. Només quan el Duncan no vol dir. A vegades hi ha gent que li diu Duncan, no facis això, por, Duncan, no pugis aquí, Duncan, per culpa meva, tothom sap que sóc una tifling i ara... Doncs aquesta gent, de tant en tant, potser sí que se li val fer alguna cosa. Senyor, seguiré totes les ordres que em digui seguint les lleis de la robòtica, però qui és Duncan? Jo sóc Duncan. Ets senyor tal Duncan? Sí. Sí, per què? D'acord. Faig una reverència i em caic com de cap. I els muelles. Faig el vídeo del bebé. Els muelles. I els muelles estan a l'esquena. Oh, yeah! Un paio de senyor claríssim. Però amb les pròpies mans puc empantar-me. I torno a la carta. De fet, pots fer com... Li dóna 360. No tengo tan claro si quiero que me hagas un cuerpo, Estic veient que no vull límit, senyor tal Duncan. Avancem! Tu pensa irà! Volem mort els enemics! Uau! Tu pensa irà! Uau! Sí. Això serà difícil! Baruc! Trobo a faltar! Tu pensa irà que jo no he tingut temps per fer l'Arturito. Amb tu sí que tindré temps. O sea, serà el millor resultat aquesta chapuza, no? Oh, i tant! Vale, on va parar? On vale, va parar? Bien, bien. Quina madre puta merda que heu comprat! Una llauna! Sembla l'Arturito. Són tot d'Arturito. Està fet. Totes les pates s'han agafat. Ara que estàs sortint. Se l'ha desmuntat la mirant. Però les pates són això! No sé com va res, en res. No ho sé, no ho sé. El que s'ha caigut ara ha sigut d'aquesta taula, l'altre. Sí, no, que també ha caigut. No, que t'he pas posat.
Mortimer. Déu meu. Mortimer estava esbocitada amb les estrelles. Mortimer no ha caigut nivells amb tot això? Mortimer què? Mortimer no ha baixat nivells. Mortimer... No, Mortimer no Mortimer té nivells. Mortimer està a tope ara. És un ratoncito. Sí que tenim. Mortimer els ha guanyat tots. Sí, està com allà. Soy mala Mortimer, estoy mamadísimo. Pero soy pequeñito también. Bueno, bueno, pues eso. Nada, os dirigís hacia... ¡Off to Bristol! No, no, no. O sea, es que Irán, cuando te diriges hacia como el norte, dice, no, 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 tenemos que ir al sur, a la cadena montañosa. Es donde está el Wolframio. Sí, pero dices que primero hemos de ayudar a los amigos. Que nos ha escoltado el señor Tal Duncan. Tú calla, burro. O sea, mula, perdón. Ah, perdón. Yo te estabas insultando. No, es público. Transporte, transportín. No, 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 hem quedat que primer jo he d'anar cap allà, perquè jo venia cap aquí per tornar cap allà després. Però això quant temps va tardar? Jo crec que no res, vull dir, arribarem just... generalment acabem guanyant els enemics com, no sé, fàcilment. I tornarem. Vale, de acuerdo. Eventualment tot sortirà bé, sempre tot surt bé. Anem. Vale, vinga. I tu, qui ets? Jo, Hidalgo. Tu amo i senyor. Jo escolto això? Sí. Un moment, no m'hi trobo. Què fas? Es miro confusa d'un cap. Però què tan petolla? Tu segundo, amo i senyor. Sí. Aleshores, seguiré les seves ordres mentre no contradiguin les teves? Exactament. D'acord, amos i senyors. Ai, Déu meu. Oh. I si vosaltres sou amos i senyors, jo què sóc? L'esclavo. Esclavo. Esclavo vol dir guerrer acompanyant. Esclavo, sí. Guerrer acompanyant. Joder! És que vaja. Què vull dir d'alt? És interessant. És que vaja dos. Adelante! Avanza! A velocidad rápida! Avanço! En fin, favor. Pues este es el tarana de toda la temporada. Ya que sí, si esperabais algo diferente, bueno, cambiad de canal. No es tarana, potser sí, la próxima. Sí, son dos mundos. Vale. ¿Es algo que es más ayuntar? Sí, te recuerdo, Duncan, que la forja estaba a más de un día de camino, de distancia. Sí, entonces, sí. Hay un momento en el que, por lo que sea, pues se empieza a hacer de noche. Y, por lo que sea. Por lo que sea, por esos fenómenos extraños de rotación planetaria. Y... acabas viendo en el camino principal que ya has cogido, es decir, que ya esto te llevará directamente a Bristol, una taberna de camino, uh-huh, en la cual poder pernoctar en una noche, pese a que no hace mucho frío, estamos en primavera, pasar la noche. No sé si se ha de pernoctar, se pernocta, a ver, vamos a ver. Claro que sí, ese es okay. El espíritu. Doncs arribo a la taberna. Vale, ¿entras? Sí, entro. Con vale, con pues en el momento que entras, observas que hay... relativa gente, un grupo nutrido como de comerciantes que parecen ir juntos junto con su guardia personal de mercenarios, bastantes individuos, es una taberna de paso, no es de pueblo, es decir, que toda la gente que está aquí probablemente sean viajeros, algunos individuos también en grupos de 2-3 en las mesas, de hecho solo hay una mesa libre, y algunas personas solitarias en la barra tomando algo. Los taberneros son dos humanos, relativamente jóvenes los dos, parecen incluso como hermanos por facciones muy similares. Y nada, pues vale. Obviamente los ojos vuelan sí, hacia esta creación. Abans d'entrar els dic, i sobre tot, què ha passat? Casi que la cabeza se camufla un poco dentro de lo que es esto. De Arturito, que es el nombre del personaje. No, sí, ¿no? Sí. Anirà canviant de nom, ja. Vale, pues de momento es Arturito. Tu m'ha de ser Arturito. Vale. Haurem d'anar canviant el nom del cop. Però és que... Oh, no. Jo no sé... Esta temporada trasciende hasta los editores. Jo no sé... Dibuix nou, eh? Però... Però Ivy, si sant que li ha posat el nom del cop, és que haurà un muntó. Bueno, pues segunda hòstia. Una por temporada. Wow, que te guarda espaldas ya, ahora. Sí, sí. Bueno, pues eso, las miradas de la gente de la taberna van hacia la criatura, obviamente, casi ya no flipan, o sea, porque es una regadera con patas al final. Una regadera con cabeza. Sí, claro. ¡Oh, Dios! Es como un Dalek. Mira, es una paellita.
Has posat una paella? Fantàstic. Ah, és una paella. Ara és una paella. Vale, perquè una és que no... S'ha caigut la olla, no ho entenava sí, bé. No així la paella pot girar. No s'ha narrat perquè era... Està millor. Vale, sí, sí. Oh, que bo, que bo! Boníssim! El cerebro galàxia. És com la cabeza del nou poquito de Star Wars. Sí, sí, li fot un cop de puny i va... Amb la pròpia paella, si està molt a prop, fent... Com, 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 i pica amb el pan. Que guapo! Sí, això està molt bé, eh? Superbé. Doncs ja s'ha fet dos dibuixos per aquest capítol. Primer amb el cub i ara amb la... Bueno, pues eso, entras a la taberna y las miradas de la gente que de momento no comentan nada o que claramente están pendientes de ti. Clar. Tu diràs. Vosotros doncs, diréis. Faig una vista a veure si hi ha alguna cosa interessant. Per veure. Sí. Tu de lejos eres lo más interesante. Dino. Los comerciantes parecen... Aparte de comerciantes, parece haber algún otro individuo allí en el grupo que recuerda más a un diplomático. Y de hecho, en uno de ellos ves la insignia de, o sea, la bandera de Avalon. ¿Vale? Como si fuera, le lleva como en una especie de colgante. Pero aparte de eso, no hay nada más de interés. Vale. Ok, doncs anem cap a una de les taules. La taula lliure. Sí. I seiem. Vale, és que... Bueno, com te sientes, tu? Amb les quadres... ¡Canc! Vale. Fas com... Sí, és una mica com el gigante de hierro. Sí, ja m'he inspirat, però tens genoll, no? Tinc genoll. Sí, tens genoll. Per profissió, ens fa de no soc molt alt, eh? No, ets alt, ets alt. Ah, soc alt, home. I et faig com... ¡Conc! Sí. És que la xaparrita... Què puc fer? Metre... Tu diràs. Quant vols que faci? Sí. 3 metres. M'he pujat a unes escales per muntar-te, però no unes escales molt altes. 1,90 m, 2 metres... Joder. Vale, doncs les mirades de la gent passen inclús a un punt de cautela. Este tio que no es va fer. Sí, perquè és que saps què passa? Que si no... Oye, que es una casa de color, una sonrisa. Es grande, pero intimidar. No. Bueno. O sea, Iral queda a 1,30 m del terra. Vale. Pues, ves que el tablero se acerca... Lanza una mirada fugaz hacia Arturito. Te mira a ti, Duncan. ¿Qué le puedo servir? Un cuculut per mi? Res pels companys. No tenemos cuculut. M'aixeco i marxo de la taverna. No sé què pretenies fer. Però ja no es farà. Hi havia el sucedàneo. Ah, sí, ja. Era... Los polvitos. Era... Ok. No recuerdo. Era ok. No, tenia un nombre, no recuerdo. Era ok. Ok. No, Blas, però... Por acá o... No, serà com es deia... Saben, els okays? Sí. No sé... Bueno, buscando vosotros en los comentarios. Hacendado, sí. Okay. Tenemos eso. Polvo de cacao. Ah! Fotli. De acuerdo. Marcha. Vale. Ves que... Parla'm dels teus companys mentre estan, mestre. Doncs, si vols que et sigui sincer, els meus companys són molt bona gent. I he sigut una miqueta egoista amb ells i no m'he adonat fins al final que realment els necessitava, igual que ells em necessitaven a mi. Però tu, Gino, com els diries que tinc sentiments de trabajo, vida puta! Jo no miré res. Jo tampoc. Molt bé. Bueno. Yo también tenía amigos. Quiero decir, antes. Perdona, Ira, no vull ser maleducat, però... És que ja és estrany que entra un constructe de 2 metres si veuen que l'estic parlant a les cames. La gent, doncs... Ah, estamos de incómodos, entonces. Sí, una miqueta. Podem fer una tapeta per tapar el cap. D'acuerdo. Una cortinita. No hablaré más. Soy un experto en las misiones de incógnito. Una cortina. Fantàstic. No, true. No, vale, pues... Arriba o no arriba, aquesta cosa. Sí. Trae los polvitos de cacao. Disculpi, no passarà la noche aquí? Sí, això li anava a preguntar. Té com una habitació lliure, una cantonadeta lliure per mi? Sí, nos queda una habitació... Solo hay una cama, por eso no sé si... ¡Oh, no! ¡Me entretenguis un baúl! ¡Ya va bien! Sí, lo meterá en un baúl. Sí, entiendo que es... Vale, sí.
Sí, és, com mai havia vist vostè un constructe. Sóc una creació preparada per defensar el meu pare. Eh? Ah. Eh? I tu et senyora així com, eh? És que lanza una mirada a su otro hermano que lo mira de la barra como... Así como pregunta. Y dice, y esto lo ha hecho usted porque es mago, entiendo. No, no, jo entenc que pels imbècils com vosaltres... La tecnologia us sembla màgia, d'acord? Però no és màgia, és ciència. ¿Cien què? Ciència. Vale. Bueno, pues... ¿qué va? Bueno, pues... Vaja. En este momento, uno de los... de la mesa, uno de los mercaderes... ¿Sí, Tobi? Sí, es que entiendo, me hago un montón. Vale. Uno de los mercaderes se acerca y dice... ¿Quién te ha fabricado esto? Ves que se trata de un elfo, curiosamente bastante regordete. No obeso, pero sí entrado en carnes ya. Y de pelos, en lugar de... ahí no me sale, rubios... completamente negro. Y mira, dice... ¿Quién te ha fabricado esto? Ves que se sienta, ¿eh? Vale, entre tú y Arturito. Y un poco nervioso. ¿Y qué haces? Admiro fixamente. Con la sonrisa. No se sabe si es un sonriure o no. Calma, Arturito, calma. Sí, para. L'he creat jo, l'he forjat jo. Ah, així que és vostè un forjador de constructos. Mai he escoltat parlar del gran Duncan D'Argos i el seu amic Baruch? Hi ha cançons sobre ells? No. Bé. I què queríeu fer? Exacte. Lo digo porque estamos regresando de una misión comercial... Y la verdad es que llevaba tiempo planteándome sustituir a ciertos guardianes míos, que no son más que borrachuzos y gente poco de fiar, sinceramente, por seres más, bueno, más fiables. Lo digo porque quizás podríamos llegar a algún tipo de acuerdo, si usted pudiera fabricarme, bueno, algo mejor. No sé si es capaz. Vive Verónica. M'està demanant que imbueixi vida perquè siguin esclaus? Tengo ciertos conocimientos de magia y vida no es. Esto no es más que una máquina sin conciencia. No es más que un ser inanimado. Me admiro rápido. No l'escoltis, Arturito, no l'escoltis. Quiero decir, tan rápido como lo construyó lo podía destruir. No es una vida humana. Bueno, una vida material, real, no tiene alma. Perdona, però l'Arturito... Si no, libreta de traumas. L'Arturito, potser... ¿Per quan estem parlant? Tendría que acompañarnos en el viaje. Necesitaríamos alcanzar un lugar un poco más apto. Això és molt, molt lleig, ¿vale? Perquè això és com quan Jesús se'n va al desert 40 dies i de cop i volta va aparèixer el dimoni i li va dient, o sigui, jo vull arribar a Puerto Rico. No em fiquis! No, no em fiquis tentacions! Jo me tiento no només pensar. 10.000 pols per a guàrdia. No. Le pagaría unos 1.000 pols. Pos no hi trato. Gràcies. Puta, criatura. Ho sento, però vull acabar-me el meu... cuculut amb pols. Gràcies. Que sepa que esto no es un cuculut. Pues muy bien. Que disfrute de su bebida. Es que se levanta, lanza la mirada despectiva hacia Arturito. Dice, vaya chapuza. I marxa. Pobre Arturito. Molt bé. No escoltis aquest senyor, Arturito. Puc fer-te una pregunta, pare? No em diguis pare. Para de dir pare. Puc fer-te una pregunta, senyor? Pot, però de vostè, sisplau. Puc fer-te una pregunta, senyor Talduca? Sí que pots. Jo tinc ànima. Veus com somrius? Fa com un mirall que hi ha a prop casualment. El talmen. I t'ensenyo com ets. Veus que estàs com somrient? Sí. A què sembles animat? Sí.
Això és que tens ànima. Però vaya trola. Obro la cortineta. Alma tengo yo, que antes era un ser humano. Tú eres un cacharro de metal. ¿Pots deixar de parlar? Perdó. Algo la cortineta. I miro, a veure si la gent m'està mirant quan li parlo a... Total, sí, si no te detires. Clarament, compte, per tota la merda me vint de ti. Poca. Per arreglar-lo, dic, avui dient, penis parlant. Com per... Potser... Arregla. A veure si quan veig... Crido, què passa? Mai havia vist una polla que parla. Y torno al... Ante este comentario tan desproporcionalmente eso es, la gente incluso deja de... O sea, se vuelve a sus cosas. Hay que ser soez a veces. Sí, sí, sí. Ay. Escolta, Arturito, tú no te preocupes, ¿d'acord? Tú tens alma y... Y t'estimo molt, jo. Com si fos... El teu pare? El meu pare? Bueno, el silenci incòmode com un sí. Pensa el que vulguis, si allò et fa feliç. Però no em diguis de pare, d'acord? D'acord. Gràcies. D'acord. Crido massa fort. Que cansats que estic. Me'n vaig a l'habitació. I pujo a l'habitació. Vale. Veis que las escaleras con peldaños grandes suponen un verdadero red. No, que eres grande, no, al final. Sí, sí, que eres grande. Si pensas que eras chiquit. Quan arriba a la habitación, sí. Trec al iral de l'olla. Ahora ya puedo hablar. Ara ja pots parlar. Però un moment, escolta una cosa. Què vols dir que tu abans eres una persona? Sí, yo antes era un humano. Muy apuesto, por cierto. Apuesto? Que no es que venga al caso, pero... I ja... escolta una cosa, jo tinc un amic que també va ser humà. Com vas esdevenir tu de Wolframi? Me introdujeron, creo que parte de mi cerebro en el interior de esta cabeza. Part del cervell? Sí. Físic? Sí. Ho cobrí? No. Creo... Sisplau. Bueno, es que creo que me podrías matar. Però va ser Kirwan qui et va fer això? No. Kirwan havia construït este cuerpo i jo i los amigos que estábamos allí... me cayó un techo encima, me morí y ellos metieron mi cerebro en el robot. Y ahora estoy aquí. ¿Y aquest robot? Y luego por un ácido perdí el resto de mi cuerpo, excepto la cabeza. Entenc. No me interesa això. Però, y luego viajé a un sitio, pero eso es otra historia. Hauré de comprar esparadrap, eh? Per les ferides meves. Escolta una cosa, abans de... Què era aquest robot abans de que tu siguessis dins ell? Un robot. Però forjat per Kirwan. Bueno, no li... Quina és la teva relació amb el Kirwan? Ninguna, lo estábamos buscando. Tu estaves buscant a Kirwan? Sí. No em solucionas res, tu, a mi. Per què t'estic ajudant? Porque te puedo contar cosas. Quines coses, a part de deixar... Quines coses poden interessar-me a mi perquè jo et vulgui ajudar, tu? Abans t'interessava el Wolframi. A mi? Això has dit tu. No, Linda. Estic recordant coses. Sí, però no, tinc un amic de Wolframi. M'interessa el meu amic de Wolframi. Tu no ets amic meu! Ah, oh. Jo sóc amic teu? No. Sí! Jo... Bueno, nada. Ya no vais a jugar más, ¿eh? O sea, ya toda la campaña son ese. Así ya bastante. Sí, un sketch continuo que no acaba nunca. No, però és que vull que em quedi clar. Què creus tu que és molt interessant que em pugui ajudar a mi? Te puedo hablar de otros mundos, de otras realidades. ¿Sabes lo que es un plano? En plan... Yo faig així. Un mapa? Como, a ver, está claro. Faig un saber arcano. Pero que no son escaleras. 28. No. No. Sí que ho sé, però per si de cas, refresh my mind. Bueno, pero manás el cuerpo, ¿no? Sí.
Tira mentir. No, 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 tira, tira, tira. No, no, tira tu. Tira tu mentir. Estic dient la veritat. Que enganyava. Ah, estàs sent sincer? Estic sent sincer. No es pacifica. No, esto es terrible, eh? Que no es pacifica. Una idea muy bonita. Estàs sent sincer. Estic sent super sincer. Vale, vale. Sí. Estàs sent sincero Duncan. No, no, no. Pero... Sincero Duncan. No, home, no, però és el màster. És el màster, vas a pillar. O sea, estàs sent sincero con un... Clar, un asterisco. A mi m'ha preguntat, em faràs un cos? Jo, sí. Puc, no especificado com no, no, si de Wolfram, no. Mira, mira, mira. Per què li diu res? Home, quan, eh? O sigui, ho ha de saber, eh, el màster, Sergi. Vale, vale. No, no has de lluitar contra el màster. Has de lluitar contra Giraldo. Un la pifia, no! Primera pifia de la temporada. I no és meu. Cuando me hagas el cuerpo te lo cuento. Oh, no. Problema que està info. Ja, ja. No. Anem a dormir. Demà al matí toca tornar a Bristol. Tens el llibre, sí. ¿Tenen qué? El libro de, tu, de que encontraste en la forja. Sí, sí. Que aún está... O sea, aún hay muchas cosas que ni entiendes o no has leído. Efectivamente. Vale, pues nada. Se hace de noche. Tira a escuchar, por favor, Arturito y Duncan. Yo también voy a preguntarle algo a Vidal. Ah, sí, sí, sí. No, hacemos eso antes. A Vidal. Vidal, influye. Sí. A las horas yo tengo ánima o no. No, tú eres un trozo de metal. ¿Cómo puedo aconseguir un ánima? ¿A puc treure la teva ánima? No. Objectius clars, eh? De aquestes persones. Quina ràbia. Però... Però... Que... Ai, 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 ai. Podries quitársela a alguien. Yo ya soy un robot. Pero otras personas tienen alma, quizás. Si haces lo mismo que yo... Pero tú eras un ánima. Sí, pues coges el cerebro de una persona... Sí. Y lo metes dentro de ti. ¿Y sin compartir en un nen de vida? No, luego no, le estaba tomando el pelo. O sea, no lo sé, quizás sí, no tengo ni idea. Vale, lo tengo en mente. Buena ni tirada. Em quedo mirant el meu mestre. Dos nits. Això sí, tota la nit. ¿Quieres mirar a escuchar? Sí, los dos, por favor. Vale, 12. Dios, esto es terrible. Ya. Maligno. Maligno, maligno. No tengo aún. No tiene. Se está buscando. El compás polar está calibrando aún. Acabaré ser más maligno que... Ya, ya. ¿Quién te ha escuchado? Ay, que hago esto. Vale, por Dios. Vale, pues oís ambos, o de hecho incluso solamente tú, pero imagino que despertarás al Duncan a la que puedas, cómo la puerta se abre de la habitación. ¿Qué ya? Iniciativas. Oh, vaya. ¿Más despertat, cabrón? Bueno, ja, ho he dit alt. Qui ja? Ho escolto? Ho he dit en un tono. Sí, sí, sí. Vale, vale. Vas más último por eso, porque t'acabas de despertar. ¿Per qué es això? ¿Qué pasa? ¿Qui no puc entrar? Sí, empiezas tú. Entrat, mira la puerta. ¿Qui és aquesta senyora? Oiga, esto no son las ramblas, ¿eh? Pues esto es todo que pasa. Estás matando aquí. Madre mía. Iniciativas. Ves en el marco de la puerta al elfo regordete, acompañado de dos mercenarios más que llevan un saco grande, uno de ellos, a la espalda, suficiente como para meterte dentro. Y... No tengo las intenciones. Tú interpreta lo que quieras. Sí, sí. Em volen enllar el meu mestre. Oh. No puc. No puc per mi. T'has despertat, Duncan, tu al final? Sí, sí. Sí, va, però va últim. Carreu contra el primer. Vale, saltas de la silla y ¿cómo atacas? Anda, tío, vale. Turito, placas. Anda, si no. Vale, pues ahora te tira para impactar. Es un... Ahora vamos con vosotros. No, 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 por favor. Por favor. Sí. Ay, tómate tu tiempo. Toma, no, no tengo tiempo. Porque el nuestro será corto. ¿Y? ¿Qué? Vaya, digo, por otra vez. Tío, sí. Pues... ¿Cuántos eran? ¿Dos? Sí, bueno, dos y el mercader. El elfo gordo. Sí. El fordo. Os digo el fordo, cambio. El fordo. Cambio. ¿Qué pasa en la fortaleza? ¿El fordo? No, el guardia. El que ha recibido el ataque. Sí. ¿Fortaleza de cuánto? Pues creo que va a superar. Sí, espera, aplasta huesos, ¿no? Sí. Tienes que superar cuánto se ha dado. 18, más. 18, más. Pero la aplasta huesos no es para cuando haces la madre. No, pero da més de bo confirmar critics. Sí, falla el DS, sí, bueno, però no tinc crítico. I faig... Bueno, sí, que pots fer crítico. ¿Cuánto? Sí, però no tres crítico.
No, les mans. És a partir d'aquell moment. Fares 15 de mal. Vale. Le metes un rajote en, el, en la cara y ves que le arrancas casi media mejilla. ¡Cabrón! Y ves que se abalanzan sobre ti los dos y te atacan. ¿Cuánto CA tienes? 22. Vale, falla los dos. ¡Cling, clic! ¡Com, com! Eres más resistente a lo que esperabas. Duncan, te toca. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Espera! Vale, ho veig. ¡No veo nada! Me van fallando los ojos de tanto en cuanto. És molt graciós, això, també. Vale, doncs... Tot està temporada, va. No, ja, ja. Suposo que, com una persona, dormo a prop del meu, de la meva ballesta. Sí. Vale, doncs disparo. Vale, coge la ballesta reclinada en la cama. Sí. I aquí l'apuntes. Amb el meu barret de dormir. Al elfo o, dos, o a uno de los dos guerreros? Uf, no... Potser hauria de fer-ho l'atzar perquè acabo de despertar. Pues venga. Venga. Herido, no herido i elfo. Vale. Dos. Herido. Vale, impactar. Tira la impacta. Noticia. Tira el daño. No. Arturito. La primera, extra, no. La primera traición, eh. Extra. Set. Set punta mal. Set. Què t'esperava? El màster decepció. El màster està molt decepcionat. Pensava una fletxa normal. Sí, sí. Normal. Pensava que era d'explosiva. No, no, sí, no. Joder, iba a hacer que saliera la sartén volando. Bueno, da igual. Pues nada, ¡pling! Contra la espalda y ahí contra la sartén. Es que la sartén hace un poco... Sí. De hecho, no, hace como tu bajada de clon. No. No, vas a estar jugando bien. No vas a estar fent prou bé. Vale, le toca a ti. A mí, sí. Vale. Doncs... Y dice, ¡atrapadlo!, grita el mercader que ve que el factor sorpresa se le ha ido un poco al garete. No está hecha Martí de la montaña. Agafo las mantas de Sunzu. ¡Com! Vin, otra vegada. Sí. Ja faré més mal. Pactar justo. Van con espada y escudo, ¿eh? A todo esto que no lo comenta. Y la manta que la porta, el elfo. Sí, pero está como colgando detrás, o sea, no... 6, 12 y 6, 18. 18 más... 18. Le habéis hecho 20... 33 la he hecho en total. 33 en total. Vale, ves Duncan como Arturito alza los puños y con los pulgares abajo, porque los puede articular, yo no, pero él sí, le clava los dos pulgares en el cráneo. ¡Wow! Y se queda un momento como dando unas vibraciones y el cuerpo cae, muerto. Vale, aprofito para... Es una de las pocas muertes humanas, o sea, de raza cogniciente que habéis hecho en esta temporada. ¿Una? Sí, sí, que te atormento a mi mestra. No, porque las he visto, no las cuento. Vale. Des del llit, des del llit crido. Si no voleu això, fugiu d'aquí! I faig així jo. Corre, corre! I ves que... Els persegueixo i els mato. No, no! No? Sí, mata-los! Què? I ara? Detenta! Ok. Maturo. Tinc clar, tot tacat de sang. Sí, sí, ja l'està. I la meva cara aquesta. El cuerpo está ahí. I la meva cara aquesta. M'apropo a tu. Se oyen ruidos en el piso abajo de la taberna. I com molt tendre, passant els sorolls. Em surt de mi a genollar-me, perquè estiguis una mica més alt que jo. Ah, això m'agrada. I agafo els llençols del llit, que no són meus, i començo com amb molt tendrament a netejar-te la sang. I agafo un trosset com de ferro que porto a alguna banda i et faig una ratlleta, en plan... Uno. La teva primera mort. Oh, Déu meu. Vale, ves que en este momento suben... Estic orgullós de mi, mestre. Estic orgullosíssim. Ai... Sube el tabernero acompañado por un par de mercenarios de otro de los grupos y viene y dice, ¿qué ha pasado aquí? Han intentado atacarme. Dice, han huido por la despensa. Dice, ¿estáis bien? Bueno, no, pero vosotros sí, muchas dice, gracias. Lo sabía, dice, cuando le vi que hablaba con vosotros sabía que intentaría robarte bueno, eso. ¿Estáis bien entonces? Muy bien. Perfectamente. Sí. Sóc una màquina de matar. Graciós! És una màquina. I ensenyo els pulgars. Dios. Por relic. Recoged el cuerpo. I ves que els dos mercenarios arrastran el cuerpo del muerto. Gràcies. Perdó, és que és la primera vegada que vaig a un lloc
I en comptes de la gent atacar-me o fotre'm la culpa d'alguna cosa, és com que em pregunten si estic bé. Esta és tu temporada, Lucas. Sí, sí. Todo va bien. Sap qui era aquest senyor? Vull dir, m'ho ha dit abans, però tampoc l'estem escoltant. Era uno de los mercaderes. Segurament marxava de la Confederación. Pero es que me parece que las malas noticias no paran de llegar. Dice, primero, ahora, con los pocos habitantes que van a venir a la taberna después de lo de Bristol y ahora con un asesinato aquí, dice, no va a venir nadie. Por favor, no dé mala fama de la taberna. Le prometo que no tenía... Duncan. ¿Qué ha pasado a Bristol? Si matem a tothom, no hi haurà testimonis. No, por favor, no. No. Es que los mercenarios sí que estaban llevando su cuerpo. No pots atacar sense... Mátalos. No vas con Déu! Ira, cago en Déu! Cago en els teus i els aus, hòstia! Vale, escolta, no pots atacar la gent a no ser que m'estiguin atacant o que jo et demani que els ataqui, d'acord, Arturito? D'acord. D'acord. Senyor meu, serà difícil això. Escolta, què ha passat a Bristol i què ha fet l'Ivy? O sigui, què... Claro, es verdad que tú t'has ido a dormir antes de... Una hora después de que te fueras a dormir ha aparecido un viajero. Proveniente de Bristol, a toda velocidad, nos ha explicado que al parecer ha ocurrido algo terrible en la ciudad. Ha habido como una especie de atentado o pelea interna, como una especie de guerra civil en la propia ciudad. Ha muerto muchísima gente y ha habido como monstruos que han aparecido y han empezado a atacar. No sé, estaba como muy alocado y quería informar a todos los pueblos para que se prepararan después de la invasión que hubo hace como un año. Y ahora de nuevo esto, este país está maldito. Tendré que mudarme. Tendremos que volver a construir la taberna y lo que nos ha costado montar esta primera. Ay Dios, por favor, no te diga nada malo. No os preocupéis. Dice, la gente está huyendo ahora de Bristol en masa. Están desapareciendo de la ciudad y hay un éxodo bastante importante de personas. Mira, por lo que nos ha dicho este viajero. Es usted muy amable. Escolta una cosa. Necesitaré una montura. Necesitaré provisiones. Sí, los desgraciados que le han atacado se han dejado las monturas. Fantástico. ¿Qué deseas? I escolti una cosa, és vostè un cos molt gran. Qualsevol cosa que necessiti, digui que aquesta taverna està protegida pel Duncan. Mi nombre es Limar, por cierto. Molt bé, moltes gràcies. Covid, què ha fet? Limar? Limar. No, vale. És que entès Limar i dic, oi? Vale, t'ho he escrit aquí. D'acord. Marxem, doncs. Miro al Giral. Giral, aloia! I el fico... Ai! Però ho fico com malament. Sí. Arturito! Potser arribem tard, però... hem d'intentar salvar els amics. D'acord? Sí, mestre. I... Cogeix els cavalls i a tota velocitat. Ja! Quan algun que em marxa aviació, agafo la sàbana que m'ha fet servir per rentar-me i la fico també al dins de l'Iral. Però quítame esto! No et pots ofegar. Ja no és verdad. Vale, pues cambiamos de escena y de tono. Perdona, pero... Va a ser terrible, hola, esto es como pasar de una piscina muy fría a una piscina muy caliente. Bueno, la caliente. Sí, sí, a la fría. Sí, sí. O sea, va a ser como... no va a entrar bien esto. Bueno. Sí, sí. ¿Quieres? ¿Vamos allá? ¿Tú estás lista o...? Sí, sí, vale. Bueno, contexto un poco, y es que en el momento que habéis sufrido el teleport, también habéis quedado inconscientes. Por tanto, iremos trabajando con cada uno de vosotros a medida que recuperéis y empezaremos con Ned. No. ¿Vale? Bueno, empezaremos con Travel, mejor. Porque así Ned se... empezaremos con Travel. ¡Ahora te jodes! Vale, Travel, abres los ojos y lo primero que te das cuenta es que estás en tu forma normal, no estás en tu forma de águila, y te encuentras en lo que parece ser una habitación relativamente lujosa, no con mucha tampoco decoración de alto copete, pero es una habitación confortable, en una cama. Y ves que alguien, no recuerdo si estabas herido. Chau. Tantos hostiats. No, yo no. Pues nada. Pues simplemente estás ahí al lado y ves que alguien te ha dejado en la mesita de noche lo que parece ser un desayuno.
que se compone sobre todo de frutas y una serie de zumos. Ya, pero la intención es lo que cuesta. No comes, pero tienes, puedes saborear las cosas. Ah, sí, sí, vale, sí, vale. Sí, eso sí. Y te levantas, bueno, estás, no sabes dónde estás y tampoco... Hay una ventana en la habitación, ¿eh? Y una puerta, obviamente. Bueno, pues miro por la ventana a ver qué veo. Vale. Ves a lo lejos las calles de Bristol. Ves a un grupo de la guardia de la ciudad llevándose varios cadáveres, arrastrándolos y poniéndolos en una pila, junto con el cuerpo de un gigantesco monstruo que está al lado. Y te das cuenta que, porque ya habéis estado aquí, quiero recordar, o al menos lo habías visto, la embajada argosiana. Yo no. ¿Tú no? Yo diría que no. Vale, pues tira a vistar, entonces. Observas desde la ventana que es un edificio perimetrado por un muro y una verja, y que tanto el muro y la verja parecen haber sufrido daños de golpes, como si algo hubiera chocado y hubiera gritado el muro. Y delante de la verja, cerrada, ves a dos miembros de la Guardia de la Roca, que distingues por sus atuendos, y que están guardando la entrada. Delante de esta, de la verja al otro lado, ves una patrulla de 20 soldados bristolianos que parece como si están ahí plantados delante, simplemente como esperando. Pues me dirijo a la puerta. Vale. Vale. Te encuentras con un pasillo en el que ves los pendones. Sí. Gracias. Es que la última vez que lo dije. Es que el único que hace la broma te autosaboteas. No, no, porque os reís. No, no, el ritmo narrativo. Sí, con el reboot. Y me traumatiza, que acaba de acudir y la para. Bueno, veis las banderas de Argos, la bandera argosiana. ¿Los pendones? Sí, los pendones. Así no se puede trabajar. Bueno. Y varias puertas a tu izquierda y a la derecha unas escaleras que conducen al piso de la planta baja. ¿Hola? No obtiene respuesta. ¿Y algo? ¿Hola? 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 Eres... No ves a la persona, te hablas de abajo, el piso abajo. Eres Travel, ¿no? Sí. ¿Tú habías llegado a interactuar con Shirai? Sí. Vale, pues reconoces su voz. Sí. ¿Sí? Bueno, como mínimo cuando está a casa, ¿no? A la fiesta, sí. No, la fiesta no estaba. Sí, no te vas transformando en Shirai. No, no era Shirai. Ah, bueno, reconoces. Era el otro, el pero gordo. Va a venir a casa y ya está. Pero estuvo en casa y sí. Me dice, pues Travel. Sí. ¿Reconoces la voz de Shirai? Sí. Vale, bajas las escaleras un tanto como. No entendiendo. Bueno, tú sacas tus conclusiones, ¿no? Sí. Y ves que te encuentras a Shirai Fondas con la armadura aún impregnada como de un reguero de sangre reseca y con leves magulladuras en lo que parece ser la cara y el brazo puesto como en cabestrillo, como si lo tuviera dislocado o algo. Ah. Y mirad, dice, veo que has despertado. ¿Te encuentras bien? Sí. ¿Annette y Ivy están bien? Sí, están descansando. Ah, vale. Dice, ven. Dice, vale. Y te lleva hacia... como es una especie como de salón, despacho, en el cual ves a Stool sentado detrás de una de las mesas con como un montón de papeles, vale, y apuntando cosas con su pluma. En el momento en el que pasáis por el arco de la puerta, ves que mira hacia arriba y coge los papeles y los guarda en un cajón. Y te observa y dice, hombre, Travel. Dice, se levanta. Y dice, ¿estás bien? Sí. Dice, todo bien, ¿cómo está? Pues sí. Sí, supongo que ya sabes dónde estás. Bueno, muy imagino. Sí. Muy imagino, he visto a los guardias a la banda de la puerta, así que muy imagino. Bien. ¿De miedo, Sí. Perdona que pregunte, pero... Sí. ¿Por qué eres gris? ¡Oh! ¡Uf! Gris is the word. ¿Me han expulsado? ¿De tu comunidad? Sí. ¿Por qué? Porque volían matar al net. I jo he dit que no, que millor deixem-lo en vida per investigar tot això i poder solucionar el problema, i no els hi ha agradat. I querien matar a Ned perquè lo veien com una amenaça. Sí, perquè creuen que si el matem tot el problema es soluciona. I com han sabido su existencia? Ah. Què? I com... Parlava de la seva. Ah, vale. Ui, ok. Pues nada. I com han sabido su existencia? Bueno, a part de perquè els hi vaig dir jo...
diguem-ne que el... Bueno, ja ho sabien abans, vull dir, el bosc... Sí, sí. El bosc ho sap tot. Dice que... Qué poco reconfortante el concepto. Ja. És molt difícil fugir d'ells, t'ho dic per experiència. Ja, bueno, no parece el único que os persigue últimament. No. Sorto cansat, eh? Sí, sí. De hecho lo ves, o sea, en su expresión un cansancio poco frecuente, está como abatido, como si le pesara la vida. No sé si s'ha enterat el capità i l'Arthur han desaparegut. S'han consumit. Así que es cierto. Lo he visto. He enviado un par de partidas a buscarlos por las calles, pero no hemos dado con ellos. Quan s'ha tancat aquella cosa, igual que molta altra gent, han fet... Dios. Ajá. El duque quiere vuestras cabezas. Serem els següents. ¿Por qué? Relativamente lógico. Qué directo. Relativamente. De momento estáis bajo la inmunidad de la corona argosiana. Técnicamente aquí dentro no pueden haceros nada. Ya, pinches cansin, ¿no? Bueno, no depende de ellos realmente. Al final, esto es un lugar fuera de su jurisdicción. Ya, pinches cansin. No entrarán aquí, Travel. Eso sería provocar un conflicto diplomático que no les conviene. Vale, vale. No sé, no entenc d'aquestes coses. Bueno, por el momento consideremos que estáis aquí a salvo. Me pareció más oportuno esto que llevaros a otro lugar, puesto que, bueno, aún no tenía claro dónde se encontraban els Valdan y Arthur. I, perdona que pregunti, però no serà també un conflicte que ens tingueu aquí a salvo vosaltres? Bueno, eso deja que lo gestione yo. Vale. Pero sí. Sí, digamos que la ciudad se ha conjurado un poco, ha corrido ya la voz, llevas un día inconsciente. Vale. No sé exactamente por qué, pero parecíais bastante agotados. Ya, cosas del net. Ya, por cierto, no tenéis los tres niveles negativos ya. Vale, vale, y todo en general, ha sigut molt intens tot. La criatura que ha emergido es ese tal Adramalik, del que me habla. Això creiem, sí. Y debo imaginar que sois vosotros los responsables de haber impedido que salga. Sí. Y debo imaginar también que todo lo que ha ocurrido en la ciudad es fruto de su intento. Ajá. Y ahí vi que pinta todo esto. La cosa és... Aviam. Tu te'n recordes el que t'Ivy té dintre? Sí. Pues, diguem-ne que això era necessari per fer que aquesta criatura vingués aquí. O sea, era el foco de tot això. O sea, que eso es cierto, lo que dice Lady Vice. Amb un asterisc. Que ja no ho queria, òbviamente. I que no era directament Ivy, sinó que era Emil. El foco. Ja. Eso va a ser difícil d'explicar-se-lo. Ja. Ja no li agradava gaire abans. Bueno, lo iremos resolviendo. Sí. Descansa. Supongo que no tardarán demasiado en despertar, sino... Suposo. Ya les despertaremos. De momento puedes aprovechar para recuperarte y valorar la situación. No, moltes gràcies. Tienes unas dependencias privadas por allí. Si no te importa, aún tengo algo de trabajo que hacer. Sí. Está en mi familia. Por allí también. Por si te vienen a saludar, que no te sorprendes. No, cap problema. Pues hablamos después. Y vuelvo hacia donde estaba. Ah, o sea, subes a tu habitación. Sí. Vale. Vamos con Ned. Despiertas. Com desperto? Perquè no tinc ulls, no tinc... O sigui, recordo la... O sea, tú, igual que si abrieras los ojos, tu campo de visión... Las llumetes. Sí, cobra luz. Y te encuentras en una habitación similar a la de Traven, con la diferencia de que sentado en una silla a tu lado está el señor Vidar.
El qual, obviamente, en el momento que despiertas, ¿estás con tu forma humana? No. ¿No? No, porque voy a activar voluntad. Vale. Igualmente, el brillo de tus ojos te delata, o sea, el brillo este tenue que tienes cuando estás consciente, te delata, pero igualmente, Vidal pregunta, ¿Ned? Hola. ¿Estás consciente? Sí. Dice, toma, y ves que te entrega el parche. Ah, gracias. Por si acaso. Mientras me apoyo. Vale, vuelves a recuperar tu forma elfa. ¿Qué ha pasado? Yo lo último que recuerdo es... Sí, sí. Bueno, lo último que recuerdas es el enterarte si matar a Bustemi. Sí. Perdiste el control. Yeah. Mataste a Bustemi, creo que es su nombre. Sí. Y luego empezaste a... Bueno... A perder el control. Pero hemos podido pararte antes de que ocurrieran más desgracias, aparte de la muerte de el señor Bustemi, claro. Aunque yo me parece. Traven y Ivy están. Sí, están aquí, se están recuperando como tú. Vale. No sé qué. O sigui, bueno, yo como neta estic en un poco en. Vale. ¿Cómo es que estás aquí? Estaba acompañando a Istul y advertimos lo que estaba pasando en Bristol. ¿Pero Istul no estaba aquí a Bristol encara? No, ya había marchado. Tristemente hemos llegado, parece ser, algo tarde, esta vez. Yo. Lo siento. Él también parece bastante compungido. Yo es que estic en nuevo. Soy un vacío de. Un vacío de. Sí, sí, no tengo res a dir. La teva germana y los nens están. Están bien, sí. Han muerto mucha gente, pero ellos. Gracias a. A él. No, a él. Vale. Él venía, están bien. Ah, vale, gracias. Y. ¿Y qué farán a mí ahora? Bueno, parece que la ciudad os quiere ejecutar. Yeah. Os consideran, creo, según he oído, los culpables de todo esto. O al menos buscan un chivo expiatorio. Sobre todo tú y Ivy. Y la muerte de Bustemi claramente no ha ayudado a ese hecho. Era una persona, al parecer, bastante influyente y tenía, bueno, aliados poderosos. Yo un poco entraba. Te matarán. Bueno, ya. ¿Y qué? Es que parece como un poco molesto cuando dices eso. Dice, Ed, todos en esta vida, yo mismo he sufrido la pérdida de alguien. No por ello tenemos que tirar la toalla. Ya, pero es que, ¿cuántas meses he hecho para ti yo? Vull dir, vaig patir, el meu pare va morir, ajudant-me per a l'oso de xuza que em va deixar a Borny. Els azotamentes i el centinela van fer escollir entre el meu germà i Arthur. El vaig perdre el meu germà. Anzal va morir, vaig perdre Anzal i ara he perdut a Arthur i a Valdan. Què més? O sigui, puc superar una pèrdua, però no puc estar visquent contínuament en una contínua tragèdia. Vull dir, jo ara mateix l'únic que m'agradaria és que aquest món es consumís en flames i ja està. Bueno, no quieres que tus sueños sean realidad algún día. Es que mira por la ventana, como mirando lo que está viendo por la calle. Dice, piensa quizás no en aquellos que has perdido, sino en aquellos que aún tienes a tu lado. Aún hay gente que te necesita. Ya, pero a través l'han descastat. Descastado. L'han descastat per mi, per intentar protegir algú que clarament està condemnat. Dice, no sé qué decirte, Ned. Oh. Entiendo que te sientas así. Tienes toda la razón para tener el odio hacia el mundo entero. Pero aún hay cosas buenas. Arthur, al menos, pugnaba por eso. Sí, pero Arthur ya no está. Pero sus ideales persisten. Quizás recordar lo que él representaba te puede ayudar a seguir adelante. Por cortar.
eso ya me callaré. Ay, Dios. No sé. No sé. Bueno, quería saber si estabas bien, si es que se levanta. Bueno, no sé si va a reabrir alguna de las cartas, et vaig escriure. Sí, perdón por no contestarlas. Han sido unos meses un tanto ajetreados para mí. Ya me imagino. Pero agradecí mucho que me escribieras. Era reconfortante. Hacía tiempo que no tenía alguien que pudiera considerar un amigo. Ah, bueno, em sorprèn perquè no pensava que ella em considerés el meu amic. Bueno, pues... bueno, diguéssim que ets l'únic elf que conec. Hòstia. Suposo que el fet d'això que ens hagis ajudat tant... Bueno, bueno. Pues espero poder seguir ayudándote, aunque sea para hacerte ver un poco de luz entre tanta oscuridad. Gracias. Cuando estés bien, baja. Creo que Istul querrá saber cómo estás. Uh-huh. Y vale. Se levanta y marcha. Bueno... M'aixeco. Vale. I... bueno. Hay un espejito en la habitación. ¿Y qué veo en el espejito? Annette. Oh. Llevo todas mis mierdas colgando. ¿Mortimer está por algún lado? Sí. Sale debajo de la cama y te mira. Hola. Una rata muerta. Almenys tú estás aquí encara. Alfons no. Ara que no me mato a Alfons. No. Bueno, surto. Vale, un momento. Un Arturito cayendo. ¿Aquí hay todos ya? ¿Hay alguno? No, yo tengo que ir. Aquí hay uno. Yo no había tornado a puta y a tornar a cabo. Vale, perdón, vamos un momento con Ivy. Ay, yo quería decir una cosa, vida. Bueno, es igual. Sí, ya lo ya le diré. Es que no le iba a echar ahí mal cuando me eché para la manza, porque no sé qué es. Pero bueno. Despiertas. Ahí, sin pesadilla esta vez. Oh, qué bien. Sí, sí, para variar. Bueno, no, espera, despierto. Melvin. Ivy. ¿Estás aquí? Sí. Uf, que te había vuelto a ver. No. ¿Dónde estamos? No lo sé, ¿dónde estamos? Miras y llegas a unas conclusiones similares a las de Traver. Tú ni siquiera sabes dónde están, ¿eh? Pero no te importa, al parecer. Ah, llevé. ¿Qué? Que tú no sabes dónde estás. No te lo han dicho. No. Pero también da igual. Pues eso, llegas a unas conclusiones similares a las de Traven. Ha venido Istul, así que supongo que estamos en un lugar seguro. Ese hombre siempre aparece en los momentos más convenientes. Nunca había llegado tarde. Ya. ¿Crees que es cierto que Arthur y Valdan... ha muerto mucha gente? Ellos son igual de mortales que cualquiera. ¿Por qué lo has hecho, Ivy? ¿Por qué me has salvado? Te dije que no lo hicieras. Porque no quería perderte otra vez. Y porque... ¿Por qué lo has hecho, Mel? ¿Por qué he hecho qué? ¿Por qué modificaste mis recuerdos? ¿Por qué no me explicaste que fui yo desde buen principio si lo sabías? No quería hacerte daño. No pensé que no podría soportar pensar que te habías convertido en eso. Y por eso me trataste mal y te hiciste pasar por el causante de todo. Si pensabas que el culpable era otro, que yo era el verdadero mal, quizás pensarías algo mejor de ti misma, no lo sé. No se me da bien hacer cosas buenas. No está especialmente en mi naturaleza. Era lo que me pareció correcto en su momento y no sé. Un momento que había tanta mentira que ya como que no sabía cómo decir la verdad. Entonces, todos los recuerdos de con mi familia, con cuernos y cola, de cuando era pequeña, ¿son falsos? Sí, modificados, pero sí. ¿Y los maté a todos? Sí. ¿Cómo? Pero esa no eres tú, Ivy. Ese es una parte de mí que ha acabado en ti. Es una ira, un mal, una cosa difícil de erradicar, pero que... no te define. Tú no eres así. Tú no eres una mala persona. Aunque hayas hecho quizás alguna vez algo mal. ¿Y tú? Podría decirse que un poco lo mismo.
intento pelear contra mi propio mal siempre que puedo. ¿Mel qué eres? Soy lo que llaman, se nos conoce como demonios. Se nos... Hay más, como yo. Adramalik es uno de ellos. ¿Y por qué te necesitaba Adramalik? Eso no lo sé. Pero por eso creo que has cometido un terrible error al traerme de vuelta, porque Adramalik no está ni mucho menos derrotado, y ahora que yo sigo otra vez aquí, la misma llave que usó para abrir la puerta la puede volver a usar. Yo soy esa llave. Y ahora no tenemos manera de quitarme de en medio. Sí, pero no la vamos a borrar. No, o sea, ni lo propones. Pues es igual, estaremos preparados para cuando venga. Y no pensaba dejarte morir otra vez. Y he recordado que ya pasó una vez y no creo que vuelva a pasar. Pues entonces no queda más remedio que enfrentarse a él tarde o temprano. Eres consciente. Bueno, ya. Y que a día de hoy no tenemos nada que hacer contra él. Esto que hemos conseguido ha sido un puro golpe de suerte. O no la tendremos la próxima vez. Y ahora somos cada vez menos. Au. Bueno, también tenemos menos cosas que perder ahora. Sí. Es una manera un tanto triste de verlo. Joder. Joder. Qué pragmático. Los dramas por una parte y las risas por el otro. Wow. Mel, me alegro de que vuelvas a estar aquí. Te he echado de menos. Yo también me alegro de estar de vuelta, pese a todo. Yo también te he echado de menos ahí. Ay, que lloro. Y lo que venga ahora, pues... lo afrontaremos juntos. ¡Ay, qué bonito, por favor! Pero es sin mentiras. Sin mentiras esta vez. Sin mentiras esta vez. Sin mentiras. Se hizo el espejo. Sí, bueno, yo miro para arriba, por favor. ¿Cuánto? 7. ¿Qué? Son trémulos. Se sentí como en... 9. Tremense. Bueno. Entrenar, ¿no? Octria. Y el... parlan. Bueno. ¿Allá? Pero yo hablaba sola. Ah, pues bueno, esto era un tic tuyo. Ya, ya. 9. A escuchar. ¿Escuchas a alguien en el pasillo de afuera que se mueve? ¿Viene hacia aquí? Sí. Ok. Me siento en la cama. Vale, pues tanto como viene, se va. Fantástico. Una vez se ha ido. Sí. Entonces sí, me levanto. Vale. Y... ¿miras? Sí. Ves justo como por un pasillo que parece descender a la derecha, baja la silueta de Ned. ¿Ned? Amparo. 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 Amparo, ¿dónde vas? Entonces mira el mapa de esto. No rubriante una voz, estás buscando. Quina és la seva ancestraria? En imagista, buscando ahí la... Quina és la seva ancestraria que crea? Ara tens unos tan baixos, ara hay mucha gravitació vacía. On està la mesa de Avalon? Què? On està l'embajada? El mapa de Avalon? No, ¿dónde está? ¿Dónde estamos? Aunque con la destrucción que ha habido de casas, tampoco puede sobrar mucho, ¿eh? Uy, la puerta de Tucker. Está bueno por ahí. No, ¿qué Tucker? La mitad de las cosas. Venga, va. Venga, pues... me paro. Vale, pues... surdu. Y me planto delante. ¡Buah, chaval! Estàs bé. Fot, chaval, estàs bé. ¿Vols la veritat o el que...? La versión para niños. O la versión... La veritat, sisplau, ja tinc prou mentides. Un no. Vale. Vols passar? Bueno, anava per la Mistur. Però... ¿Compaño? Vale. ¿Tú habitabías que en la habitación no otra vez? Sí. Tira a escuchar también. Dieciséis. Oyes a Ned y Ivy hablando en el pasillo. ¿Ned? ¿Hola? La cara gris de Travel. La cara gris de Travel. Drama, tío. ¿Hola? Hola, Travel. Ah, ya esteu despertos.
Sí. Ja està mal. Anava a la Mistul. Vale. Jo ja he parlat. Esteu bé? Ah, sí? Em sap greu. Ah, no sé què heu fet. No, no pateixis. Ja acostumen a dormir, no passa res. Tot acaba bé. Em sap greu, Traver. Dintre del que cap. Traver també està d'ebre. Sí. Bueno, sabeu alguna cosa de... On estem? Arthur i Valdan. Estem a l'ambaixada. Ah, bueno, claro, fer la recomanació. Arthur i Valdan van desaparèixer. Desaparèixer? Bueno, com la resta de gent es van desfer quan es va tancar el portal. Es van desfer? Sí. Què? Ataque d'ansiedad. Pues quan es va tancar el portal va haver-hi una espècie d'ona màgica que va fer que certa gent, quan es desfés, desaparegués. Ah. Vaig a parlar més tu i no, perquè no puc seguir sentint això. Una pregunta, el tros d'espàs que quedava, me'l puc... O sigui, sí. Vale. Sí, sí. Vaig darrere. Vaig detrás? No, jo no. Vale. Jo sí. Vale, pues bajáis i encontráis en la misma sala a Istul, sentado en una mesa y al lado leyendo un libro, o sea, dos libros, a los dos hijos de Istul, la niña y el niño. No, ni los miro, me dan igual. No, putos críos. Ojalá los apuñalen el corazón. Hola. Es lo que piensan, ¿eh? No lo que pienso yo. Dios. Me pides a recordar el asco. Hostia, lo que pasa. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué se está insinuando aquí? Arroba policía. Dios. Bueno. Es que no pillaban la COVID. No, si no hay cuenta. Vale, me estás picando al aire. Entro. Vale, bueno, pensé, no sé. Alza la cabeza. Y dice, Ned, ahí. Y dice, ves que se levanta y os abraza. Ay, qué mono. Lo abrazo también. Lloro. No puedes decidir no abrazarlo, sí, cuando te están abrazando. Lo abrazo, esto. Ay, hombre, lo abrazo. Me quedo así. No, hombre, no, sí. No, sí, no, claro, floro. Sí, estoy abrazando. Dice, pensaba, es que se queda hacia atrás, dice, pensaba que habríais muerto. ¿Qué? Siento mucho llegar tarde. Lo siento de verdad. Nos has salvado la vida. ¿Hay alguna silla? Sí, me desmayo. No, pero... O sea, me caigo así, o sea... Vale. Yo no estoy bien re, o sea... Nos ha salvado la vida, Lady Device nos hubiese matado. Aún no os he salvado nada. La situación está más complicada de lo que parece. La ciudad os quiere colgar a vosotros dos. ¿Por qué? Son ellas. Sí, porque tú de hecho estás... Tú eres más cómplice que otra cosa. Nos... Te consideran la culpable de todo. Pero sí, Cerrel. Sí, yo sé lo que hiciste, sí, lo sé. Pero sí, buscan un chivo expiatorio y Lady Device ahora mismo está teniendo un gran poder en esta ciudad. El duque prácticamente come de su mano. Y te quiere ver muerta. Y a ti también, Ned. Bueno, no solo ella, sino muchos seguidores importantes de esta ciudad. La muerte de Buscemi... Bueno, no fue la mejor elección. Entiendo que no eras tú mismo en ese instante. Bueno, no te engañaré si et dic que li tenia bastantes ganes. Adiós. A mi m'és igual entregar-me. Ja li he dit a Vidar, tot i que s'ha mostrat reticent. Creo que esa no es la solución. Entregarte no serviría nada. Bueno, tendrán el seu chip expiatorio. Sí, ¿y tu muerte? Eres demasiado importante. Y bien lo sabes. Aquí, para el azotamiento. Para mucho más. Decidle a Traven que venga. Y vosotros, por favor. Iros con vuestra madre. Pues cambia a Mortimer a buscar otra vez. Sí. Vale. Cierran los libros y lo miran como con gesto de abatimiento porque claramente querían quedarse aquí. Escucho. Y se van. Vale. He dicho fuera del todo. ¡Ay! ¡Se para así! ¡Qué bueno! Me muero.
Bueno, oye, sento muerta. Más bien soy un... Més així, ¿no? No, no. Es que he hecho con la patita, sí. Ay, qué listo. Vale. ¿Qué hace? Vale, vale. Lo cojo. Y bajo. Adelante. Y voy a... Vale. Bajáis y bueno. Y Tul se queda. Sí. Aquí. Sí, se está esperando a que baje. Pues si quieres comentarle algo hasta que baje Travel. No, no, quería comentarle algo a Ned. Bueno, pues no, y Tul no se va. Ajá. Vale. Ves que de hecho se vuelve como detrás de su mesa y como que si estuviera como ordenando unos papeles. Ah, pues entonces sí, me acerco a Ned. Vale, y puedes hablar en voz bajita. No, no, me da igual que me. Ah, vale. O sea, es crear un momento íntimo. Sí, sí, sí. El que t'estàs plantejant. No ho facis, no és la solució de res i no t'ho deixaré fer. Per la mateixa regla de 3 jo podria fer el mateix, però és que he vist que estic cansat de tot, ja no puc gestionar Arthur i Valdan. Què em queda? I després, què, vindreu vosaltres? Perquè em sembla que el món està empanyat en què mori tot menys jo. No sé, potser algun dia et mato jo, tu. Bueno, doncs pues potser eres un bon moment. Sí, aquestes coses, no? Difloquer. O sigui, tots estem aprenent a controlar les nostres merdes. No és... Tirar la tovallola no servirà de res. Perquè potser, si... Tu fas això, la que volien jo, i mor Traven, mor tothom, i no estàs aquí per aturar-ho. Però si... Quan aturo jo res? Si jo soc més que aturar, normalment soc més explosiu. No, no és veritat. Ens has tret de moltes situacions i la teva condició també. Ens va ajudar els Reines Nans, ens ha ajudat... Dile a Anet... Que si no podemos rescatarlos, al menos los vengaremos. Mel siendo muy diplomático también. Fantástico. No me pensé. Mel está aquí. Que dice la misma frase, de hecho, ¿no? Diu que si no podemos rescatarlos, al menos los vengarem. Venjarem. Venjarem, gracias. Y dicen, no puedes morir mientras Adramalik siga vivo. Es el verdadero culpable de todo esto. Va, es repetir. No como la de entre fantasmas, de verdad, lo que dices, ¿vale? Se tiene que pagar. Aquí veus que ya no nego tard, o sigui, va más también es como... Pero... Bueno. Estoy completamente de acuerdo. ¿Ves que mira y dice? Se levanta Istul. Bueno, lo que os quiero decir ahora, no soy un amigo de las falsas esperanzas. Pero existe una posibilidad de que Arthur y Valdan no estén muertos. Si és una falsa esperança, prefereixo no tenir-la, la veritat. Esa es la cuestión, que no podemos saberlo a ciencia cierta. Jo sí. Almenys sí, ara. Jo sí que la vull tenir. Una estona. Supongo que llega un punto en el que ya es bastante obvio que no soy un simple noble argosiano que trabaja... Bueno, que no trabaja. ¿Qué? Hemos estado en suficientes situaciones complejas como para que todos nos demos cuenta de lo que ocurre aquí. Y quizás es el momento de tirar del telón, aunque sea un poco, para ver lo que hay detrás. Digamos que yo y otras personas nos dedicamos a proteger la corona argosiana y sus intereses por detrás de lo visible. Ese símbolo que llevas, y es que señala al ojo... El anillo. Sí. Es el símbolo de nuestra organización. Hostia. Y siento no haberte dicho nada en su momento, pero no dependía de mí.
Aunque no lo parezca, yo no soy el jefe. ¿Vas ser el govern la mort de Charles? No. ¿Y por qué estabas allà justament quan anava a parlar amb ell i va morir? No tenia ànima. Estaba allí porque quería yo también, igual que vosotros, saber lo que recordaba. Charles fue un miembro de esta organización en un momento en el que yo no era parte de ella y al parecer tenía información más valiosa de la que consideramos o consideró la organización en su momento. Se le intentó salvar, pero el bosque, o mejor dicho, los azotamentes, lo asesinaron. Va. En cualquier caso, lo importante es que tenemos un cierto conocimiento que no es común sobre cómo funciona nuestro mundo y las cosas que hay más allá de la realidad aparente. Supongo que no estáis familiarizados con el concepto de los planos. No. Miro arriba. ¿Qué? Buscando a Mel. Dice, yo sí. Vale. Dice... Los planos podríamos considerarlos como mundos, otros mundos. ¿Eso es Melo y Stul? No, sí, Stul. Vale, vale. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero es que es mi voz, yo no puedo cambiar. Tienes que poner voces, Ruge. Hostia. Y nos ponemos con el Bad Bass en la jugada. Déjame en paz a mí. Dale, es matices. Son sabajines. Solo vas a hacer voz de gilipollas y la mía. Y a veces pues tienes que escoger o Mel o... No, no. O Melo y Stur tiene voz de gilipollas. Bueno, pues bien, son... Stur con la pena de Bruno ahora. Sí. Es la persona más perversa. Son pero, como otros mundos. Los cuales en un pasado eran más conocidos e incluso se podía viajar entre ellos, pero que ahora están... ¿Cómo lo diría? ¿Alejados entre sí? Uh-huh. Esos mundos no son como el nuestro. Hay algunos de ellos que incluso escapan a nuestra comprensión. Pero uno de estos mundos es el hogar nativo de Adramalik. No, lo está haciendo Stur. ¡Julia! Es que perdo. Ajá. Uh-huh. Y... hay una posibilidad de que las personas que fueron afectadas por esa desintegración no murieran realmente, sino que fueran trasladadas junto con Adramalik mediante el portal a su realidad. No sé si son millors notícies que simplement la gent ha desaparegut. Però es van vaporitzar, segons diuen. Sí, però digamos que tengo cierto conocimiento de las artes arcanas y por las cosas que también sabemos hay una posibilidad importante de que eso no fuera una desintegración mortal, sino fuera una especie de teletransportación extraña. Aún así, lo que decía de las falsas esperanzas es que no quiero daros tampoco una idea equivocada. El lugar al que han viajado, si es que lo han hecho, es extremadamente hostil, repleto de las criaturas que han atacado a Bristol. Es su hogar, al fin y al cabo, y si eso sin contar a Dramalik y todas las huestes que allí estén, no es un lugar en el que la supervivencia sea fácil. Pero se puede volver. Ese es el problema, que no sabemos cómo viajar. Esta pregunta iba más para otra persona que para esto. Ah, perdón. Pues dilo. No, lo digo en voz alta. Yo espero que me conteste. ¿Qué has dicho, perdón? Pero se puede volver, se puede pasar de un mundo a otro. Es que me dice, cuando Istul dice que no sabe cómo, dice, hay maneras, pero... ¿O Dramalik o estaba fe? Es que Istul dice, sí, pero era algo extremadamente complejo y perpetrado desde su plano nativo, no desde el nuestro. Tristemente, y llevamos tiempo intentándolo, pero no tenemos el conocimiento para hacerlo. Por eso... Incluso creo que he sido imprudente diciéndoos esto. Quizás hubiera sido mejor pensar que habían muerto y ya está. Pero algo en mí quiere pensar que aún hay una opción. ¿Ni maneras de comunicarse? Ves que Mel dice, es difícil. No hay ninguna manera, yo no la sé. Yo vine aquí hace muchísimo tiempo y no sé ni cómo vine.
Así que no, no lo sé. Vale. Es que Adisto dice, no sé si tu entidad, Ivy, podría ayudarnos. ¡Fuck! Es muy listo esto. ¿Mi entidad tiene algo que decir? Te dice, ¿no? Te acaba de decir ya. Que no. Que... No sab con Krawa. Lo único que se me ocurre, dice Stull, es que de la misma manera que Adramalik pareció usar como foco a Ivy o a Mel, quizás podríamos emplear la misma idea. Siempre, es que dice, valorando la seguridad de ambos, pero quizás podemos intentar investigar esta llave y usarla nosotros para abrir la puerta por el otro lado. Es una idea que no sé si tiene futuro o recorrido, pero quizás merezca la pena intentarlo, aunque sea por una vaga esperanza. No lo sé. Esto ya es una cuestión más vuestra, realmente. Sí. No. Sí. Si hi ha una petita possibilitat de que tornin, jo explotaré al màxim. Una confiança del Daniel Arthur. Són... Es saben defensar? Jo crec que podrem camuflar-nos. Allà. Però... O sigui, va d'anar encara, però Arthur... Allà dins, no? És un Harry. De la mateixa manera que és això, Arthur era capaç de lluitar contra aquestes criatures? No subestimis la resistència d'Arthur. No, subestimo la seva mentalitat. Bueno, està a Valdan. Està al capità. Bueno, igualment, potser ni estan morts i estem aquí a l'ocupar en situació. Bueno, potser. Sí, realment. O potser no. És que estic levantant la mirada com un gesto de... ¿Qué? I en este instante les portes de l'acadèmia... De l'acadèmia. De l'embajada se abren. Y aparece en tropel una compañía de guardias de Bristol, seguidos por Lady Device y dos personas más, las cuales no conocéis, pero que por sus pintas parecen importantes. Acerca y dice, Stull se pone delante y dice, ¿qué haces aquí? Esto es una embajada privada. ¿Estáis traspasando suelo argosiano? Y ves que Stull, Lady Device, con una sonrisa, dice, y tenemos el permiso. Y ves que le entrega un papel. Oh, vaya, lo sabía. Oh, mero. Ups, todos lo sabíamos. Ya. Yeah. Es que Stull mira. Bisección. No. Es que por primera vez en mucho tiempo veis la cara de Stull como de... ¿O no? Es súper exagerada porque como no te la haces como gran. Yo sé. Dice, esto no puede ser verdad. Y le dice, lo es. Dice, apártese. ¿Ves que os mira a vosotros? Con cara de... Jackpot. Y en ese instante baja la mirada y se aparta. En ese instante, yo intento hacer un hechizo. ¿Cuál? Transformar la piedra. ¡Mamá de cadabra! ¡Hola, no! Transformar la piedra. Vale. Yo no quiero ser pájaro de mal agüero, pero... ¿Tú puedes ser pájaro de mal agüero? Pero los personajes, los que la acompañan, ahí vais... Tira de nivel. O sea, por intentarlo, sí, pero... Tira de nivell abans. No tira de tirada de nivell, jo ho intento, o sigui... Claro. O sigui, si no, l'opció és que ens agafin i els matin. Sí, o sea, que a nivell narratiu lo entiendo perfectamente. O sea... Pero no quisiera alimentar la frustración tuya como jugador. Ya está, que estás enfermo. Pero que eso es igual. O sea, pues yo lo intento. Si funciona o no, ya es otro tema. Asalto a la presó. Sí, iniciativas. Iniciativas. No lo hagas. No, si no voy a hacer nada. Ya, para yo, pero que... No, es decir, no lo hagas, lo dejaré atrapar, joder. ¿Quieres que te inicie el tío? ¿18? 19. Empiezan ellos. Mierda. Bueno, es que es por tirar, pero tirad dos voluntades, tú y Ivy. Bueno, tú no. Ah, vale. No, porque... 29. No. Pues ya no tiene. No, dos voluntades, que decir una cada una. Ah, 29. O sea, 29 no supera. 18 pues, en el dado, o sea, más 11. Entonces, ¿para qué tiro? Pues eso me refería. Entonces, ¿para qué tiro? Vale. Pues. Bueno. Digamos que tanto Traven como Ivy pierden la consciencia. Y le sigues tú, Ned, después. Ah, me quedo consciente. ¿Qué? ¿Qué? O sea, me quedo inconsciente. Sí. Ah, vale. Y cambiamos de escena. ¿Es un dormir mágico? Sí, ets immune. Sí.
¿Has dormido? No. Que esto al principio de la temporada, bueno, al final de temporada, cuando estamos en los reinos enanos, nos lo olvidamos, que él era inmune a dormirlo cuando nos duermen todos. Pues en ese caso, bueno. ¿Me quedo de pie? En ese caso, te quedas de pie. ¿Y qué haces? ¿Aceptas? ¿Dusty? Vale, o sea, te entregas. Misa rindo. Bueno, pues entonces. Me enseñan que no voy a hacer nada. Pues te atrapan y te inmovilizan por medios mundanos. Net, estás así. O sea, otras inmovilizaciones mágicas. Sí, sí, por eso. Pero no, lo hacen ya casi ya a mano. Al no tener claro qué resistente este señor. Es igual de resistente que un elfo. Todos los elfos son inmunes al dormir. ¿Ah, sí? Sí. Es una desgracia. Vaya. Pues, qué tontos que son entonces estos cazadores. Bueno, bueno. No lo consideran elfo ya. Sí. En fin, lo dicho. Han pasado 2 días de viaje. Y observas a lo lejos Duncan, acompañado de Arturito, las grandes murallas de la ciudad de Bristol. Uh-huh. En un moment determinat m'has vist que porto una capa. Tacada de sang. Perdó. Com canvia tan nada d'una estrella a otra. No sóc imbècil, si d'una estrella és la... Saps perfectament d'on eres. Sí, no pregunto, no... I acknowledge this, saps? No, està bé, està allà. Okay. Està bé que preguntessis, però no ho fas, tampoc a ti. No, vull dir, vols que et pregunti? No. Tenies una resposta pensada? No. El Paul? No. I el Arturito? No. Ok. ¿Cómo es de Bristol? Bueno, a medida que te acercas, la muralla externa no realmente no parece extremadamente dañada, o sea, de hecho no ves nada que te haga sospechar, pero sí que es en el momento en el que te acercas a la primera puerta en la zona de la triple entrada que lleva a la Plaza del Tridente, que es donde ha ocurrido todo este sarao, donde empiezas a ver cosas extrañas, puesto que delante de la primera puerta se están acumulando, han creado como una fosa común. Delante de las murallas han hecho un agujero gigantesco donde se apilan cadáveres y cadáveres, muchos de ellos humanoides, otros como de monstruos y criaturas, como en una fosa aparte. Y ves que los soldados están haciendo básicamente trabajo de sacar cadáveres y meterlos en las fosas. Mientras, como un grupo bastante nutrido y continuo de personas, salen de tanto en cuanto de la ciudad con muchos bártulos, con carretas. De hecho, ya durante el camino te has ido cruzando con algunas de estas personas, aunque tu ruta lleva como al sur, Ambrasia, que es un lugar... pues tampoco muy interesante, por tanto no hay mucha gente yendo en esa dirección. La ciutat es molt animada, senyor. Sí, sí. Tothom està fent coses, tinc ganes de veure els teus amics. Qui és el més fort d'ells? Lo reviento. Esperem que tots. Tots són el més fort? No m'ho estic imaginant. Això és estadísticament impossible. Roger, sí. Quan és el pastor? El pastor? A nivell d'història marxó. Bueno, no ha vuelto a aparecer, o sea, no ha vuelto a aparecer. Istul no se la ha llevado con él y él ha vuelto a la comunidad. No a la tuya, o sea, no la de Traven, sino a la otra, a la que se mencionó. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Pues perfecto. Pues. Ah, vale. Sí, eso es. Vale, pero es que no se ha mencionado. Sí, sí, okay. Perdón, es que ni me he acordado, ¿eh? O sea, okay. Vale, pues. Muy bien. En ese caso, en el momento que cruzas los muros, y es que no quieres hacer algo sí, antes. Sí, tic-tic, claro, cap on vaig. Vale, pues. Me'n vaig cap a los mercenaris de la Sierra Negra. Vale, pues eso básicamente es cruzar la ciudad de punta a punta, y en el momento que cruzas el arco que lleva hacia el interior de la ciudad, los guardias que en teoría hacen vigilancia no te paran, hay un sentimiento como de abatimiento general, y en el momento que entras a la ciudad es cuando descubres el verdadero horror, y es que la ciudad está completamente destruida, hay muchísimos edificios derrumbados, restos de zarpazos, sangre seca, cuerpos aún en muchos callejones acumulándose. Y un olor como a putrefacción que invade el ambiente, que incluso parece enfermizo. Mucha gente, los civiles, van tapados con paños en la nariz, y muchos de los guardias también. Hay un movimiento bastante frenético en la ciudad, pero a la vez bastante aletargado, como si todo el mundo estuviera en constante depresión. Y vas avanzando y la Plaza del Tridente ha sido completamente acordonada. Ves un perímetro de seguridad de varias unidades de guardias del duque, impidiendo que se entre en el perímetro, y en el centro ves como una zona extremadamente quemada, como si hubiera caído una explosión de fuego y hubiera quemado de forma radial el suelo, pero no te dejan acercarte, o sea, es como una zona vetada. ¿Continúas, imagino? Sí. ¿Sí? Vale, bueno, tú también ves esto, Arturito.
És un campo de batalla. Ja m'havia dit que la ciutat era un lloc on hi havia molt de moviment, moltes persones, tot en quadre. Vale, perfecto. Pues nada, continúas avanzando y a medida... ¿Veig gent de la Ser Negra? No, de momento no. O sea, no. Y tardas unos 20 minutos en alcanzar la plazoleta donde estaba vuestra antigua casa, que te viene de que paso, para llegar. Y la miras, ves que la puerta está abierta de par en par. Uh-huh. No sé si quieres entrar o no. Sí, entraré. Uh-huh. Baixo del cavall. Vale. I entro. Doncs sense dir res, obro la porta. La porta estava oberta. Eso sí, obro en plan de... Vale, en el momento que entras, algo te ataca. ¡Oh! Ves dos hachas caer sobre ti. Que no sé cómo, porque... Pero si no, yo no estoy en rango. Uh-huh. Vale, una falla de tiro. Uh-huh. Y clonk, y la otra también clonk. Y ves aparecer a Alfons. ¡Ataco! ¡No! ¡Y no, ya no, maestra! Iniciativas. ¡Duca! Espérate, iniciativas. 13. Més. 11. 27, 15. Vale. ¿Cómo ha cambiado la iniciativa del Pau, eh? Sí. Joder, Pau, es que se acaba de parar. ¡Hasta huesos! Contra Alfons. Contra Alfons. I... 8. Impactes. Li faig... de la 4. És Alfons? Sí, sí. Ah, vale, és que com pensava que ara tot passa ràpid, que no havia vist res encara. Otro video que Alfons, no lo habíamos dicho nunca, ¿verdad? No, 32. ¡Bum! ¡Bum! Y va a chapar a la següent, ¿eh? No, hauria d'estar. Sí, sí, cae al suelo y se desmonta. ¿Estás bien, mestre? No. Sí, però ara qui netejarà la casa? Alfons, eh? Jo puc netejar la casa. S'ha de netejar la casa? No, però és bo saber-ho, és bo saber-ho. La casa parece abandonada. Vale. Mestre, si em donessis una arma, podria ser més efectiu. No. Més? Podria matar més ràpid. No et donaria una arma. No et donaria una arma. No et donaria una arma. No. Oh, Déu meu. Ningú li ha dit aquest robot que matar no està bé. Com està, Alfons? Ben piezas. Sí, i els dos dins. Sí, sí. O sea, se puede coger. Estàs bé? Qui li diu? Sí, Alfons. Alfons. Sí. Com està el casc d'Alfons? Bien. Abullat. Toink. Em quedo mirant un moment a l'Alfons. Oh, no! 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 Bueno, me haré otro Alfons. Alfons 2. No! A ver. Pau mirant el dibuix que acaba. Ui, no facis cap de dibuix, Això era tu, que el robot que matis has d'agafar. Però, tinc plan. No, sí. Jo no. Bueno, si et portes bé i no la lies, veus aquest cos tan guai que hi ha al terra? Sé que acabes de destruir d'un golpe. Et milloro i et fico peces d'això, però t'has de portar bé. Però aquest cos és fràgil. No, és fràgil. I faig com veure que li dono un petó a la meva mà. No t'agrada més aquest món. Fa el mateix. Sortim d'aquí. Tira vista. 20 natural. Ves encima de la mesa una cestita. M'apropo. Un... Com hi ha com un embolicai, com una espècie de tela. Uh-huh. I una notita. La notita. La notita. Gràcies per tot. Us deixem un regalet. Disfruteu. Firmat els germans Begnason. Vigila, és una bomba. Agafo el paquet. Vull dir, no tinc res per sospitar d'ells. No obres. Són tres empanadilles. Un poc fria, ja. M'apropo a l'Arturito de... Arturito, vine! Sí. Parece de carne. Et dono la volta i de l'esquena et trec com una mena de... Tinc la capa, l'has d'apartar. Ah, vale, doncs apartant una mica de la capa et surt una... com una mena de ganxo. Et fico en la cestita i fico les empanadilles. Vale.
Déu meu. Marxem. Potser els nostres amics necessiten ajuda. Vale, vas a Cielo Negro. Has recollit a l'Alfons? Què? Has recollit a l'Alfons? No està ni allà. No anirà a cap banda, no? Per tant, no l'ha recollit. Tota aquesta escena era per poder recuperar l'Alfons. No sé què. Perdona. Ah, d'un campbol. D'un campbol. Un moment, un moment. No, és que jo, a priori, jo crec que esteu bé i que tornareu. Sí, sí, no passa nada. Si l'Alfons no se va a ningú lado. I a més és un trozo que... És un NPJ al muerto. Chatarra. Bueno, ¿cómo ha ido? Bueno, llegas al Acero Negro. Sí, y... vaig anar amb el cavall. Vale. L'he posat nom, però no ho sé. Bueno. Vale, llegas hasta la entrada y ves que también hay restos de batalla aquí. Uh-huh. En el interior ves a dos miembros de la organización que reconoces. Uno de ellos es Titán. Ajá. Y el otro es otro miembro, que no recuerdo su nombre. Porque esto es la primera campana. ¡Lodo! Claro. ¡Barro! Pues barro. Había lodo, luces. ¿Luces? No, luces. De este me acuerdo. Luces es el mago. Sí, pues luces lodo y Titán. Es el que hay vidra un mo. Sí, sí, sí. Luces y Titán. Baixo del cavall, m'apropo. Escolteu. Tu no eras el amigo de Arthur. Ves que Titán se acerca. Sí, sí. ¿Dónde está? ¿Está bien? Oh. Jo suposava veure tota la destrucció que l'Acero Negro i, clar, l'Arthur es trio com ajudant a la gent o fent alguna mena de... Aquí no venim. Hemos mirado también el orfanato. Yo también lo estaba buscando. Uf, los dos han quedat tancats. Pero en el orfanato sé que Arthur acudió a ayudarles durante el incidente. Entenc. Pero no sabemos dónde está. ¿Qué hi és el cavall de l'Arthur? Els estables aquí. ¿Estaban estos establos? Sí. Sí, está aquí. Vale, doncs... gràcies. ¿Te lo quieres llevar? Sí, probablement me l'emporti. Us deixaré aquest cavall que m'he trobat. Vale. Li he posat de nom Sakai, perquè pensava que em duraria més, però ja veig que no. Que me dice, si encuentras a Arthur y está bien, dile que me alegro. Gràcies. On va ser l'última vegada que veu veure l'Arthur? Durante el torneo. Cuando peleó contra mí. Com no me machacó. Recordo escoltar. Tu on estaves? Fora. Però entonces no sabes lo que ha pasado aquí. No, però em faig una idea. Tinc com... Tinc uns amics una miqueta volàtils. Té pinta que hi ha hagut una massacre brutal, mestre. He arribat a aquestes conclusions. És la teva lògica... Em flipa, tronco. Gràcies, pare. No em diguis pare, no em Perdó. Diguis pare. Senyor, esto es tan difícil. Perdó, senyor. Vull dir, no us preocupeu, vull dir, jo he vist unes coses, he vist com mataven gent, he vist com feien explotar un volcà i mataven gent, vull dir, és bastant comú. Tot anirà bé, us ho prometem. Y facho así. Parece bastante poco contento con esta valoración que haces, pero no dice nada. Bueno, o soy muy sincero o soy un mentiré, voy a decir. Sí, sí. Vale, pues nada, marchas. Arnaud, ves que al reconocerte te da con un golpecito cariñoso con el morro y parece que estaba bastante asustado. De hecho, ves que presenta una herida a la altura del lomo, como si lo hubieran rasgado con una hoja. Oh. ¡Ey! Tranquil. Es que aún tiembla un poco. Et sanarem. Vine. I el començó a portar sí, caminant. Sí, no confia en ti. Aquest és el primer dels teus amics? Sí, és l'Arnot. Es diu Arnot. És el cavall més valent que pots trobar mai. anem a buscar. Arnot, bueno, què coi parlo amb l'Arnot? Ets fet alguna espasa pel camí? Sí. Fantàstic. On podria anar? Déu meu. Isturbunguel. Argos. Me'n vaig a la delegació d'Argos. Vale. Ves que vas avanzando hacia ahí. Y alcanzas la delegación de Argos. En el momento en el que ves que hay solamente dos guardias apostados. Con cara como de pocos, muy pocos amigos. Son los mismos gilipollas de Sirs, ¿eh? No, esos han muerto. Aquests van morir. Aquests van morir. Un pequeño punto para los Pero esos no estaban en la casa gremial. Los dos gilipollas. No, también. Los que están en puerta siempre... Vale. Tienes que estar todo el día de pie. ¿Cómo no vas a estar? Sí, no, porque han de la guardia. Verdad. Good point. Bueno,
Pues eso. Vale, doncs arribo allà i estan els senyors. Sí. Soc Andreas Duncan, membre de la Guàrdia de la Roca. Former membre de la Guàrdia de la Roca. Argusià! Exigeixo entrar a la ambaixada. ¿Tienes algo que lo acredite? ¿Por qué rompí la chapa? No rompí la chapa, creo. Es que tengo apuntado donde están, tengo cosas en... En Priene. Que nunca me llevé. Un momento, voy a Priene a buscar. No. Parroca robada, ballesta antiga, bastó de las maravillas... Això va ser xau. Roba nova de casa, capa d'invisibilitat, casca amb ulleres. No tinc la insígnia Guàrdia de la Roca, l'estic adorrada. No! No les vas fondre per fer les altres aquelles que ens vas donar? No, però això ho vam fer com una xapa. Sí, ho vam fer com un ratón. En qualsevol cas no les tienes. No. Idiomes, agusia, nan, remens, saguajín. Bueno, no. No puc acreditar, però segur que si preguntes per allà, em reconeixeran. Fes cridar a Istul von Geralt, o a Shirai von Fas, o a la dona d'Istul, o als nens d'Istul. Em reconeixeran. Tira diplomacia, dificultat 12. Joder, macho, que difícil és la vida. Que se lo digan al resto. ¡Qué huevos! Duncan es la nueva idea. Piérdete de aquí, loco. Han puesto la banda, no entran. I poso mà a l'espasa que encara no havia vist que tinc. ¡Qué collons han estat una espasa! Es que estaré sacant l'espada. No, de ser fundat. Sí, però és de ser fundat. Fundo també. Un moment! Stop! Dile a tu constructo que se retire. Torna a enfundar. Darrere meu. Protegeix l'Arnot. Cuidado. Arnot també havia sacat un punyal, eh? Què? Arnot també estava... Que pinche. Bajos de Argos. Joder, Arnot ha vivido mucho, eh? No estava la hòstia, eh? M'han dit alguna cosa? Es que... T'han dicho piérdete, loco. Que me pierda. Loco, eh? Piérdete, loco. Un moment. Loco... Vas totes les males! Ja, un moment. És que ara m'he de debatre, entre si... Atacar o no. Clar, ara Duncan està com en procés de canvi. Vull dir, ara no faria sempre una cosa estúpida. Quan vaig al lavabo, no puc allargar més. Ves ràpido. M'espero. Vale, doncs... M'espero, eh? Em quedo com davant d'ell, com murmurant i com... No sé què fer. Va ser que realment... A l'orella Duncan, que se senti poquet. Quan ho diguis. Dona l'aigua de Duncan. Dios. No! No volem liar-la. Sí, hem vingut... T'estan mirant-ho fijament. Hem vingut a ajudar els nostres amics. Però aquests són amics teus. Aquests no són amics meus, però no són enemics. No hi ha... El món no són blancs i negres. Increïble, és gent més caòtica que tu, eh? Són persones. Com se sent? Com ara em sento per vosaltres? Em torno a aixecar. No som blanc i negre, som persones de mànica i sense. Oh my god. Ja s'ha vingut efectuoso, este. Ja. Això ho diu l'Hidal? Sí. Vaig a fer una volta al voltant de la caserna, aquesta. Vale. I intento buscar a veure quina és la finestra que s'assembla més com una finestra que tocaria. No sé, faig un buscar. Ves que tira a vista. A vista o buscar? A vista. 12. Ves en una de les ventanes del pis inferior la silueta, bueno, la ves clarament, a Shirain Fondas. Shirain? Sí. Vale. Que está como cerca de la ventana, como consultando algo en un libro que está leyendo. Vale. Agafo una padreta y llenzo contra el cristal. Bueno, es que hace así, mira, y te ve. Saludo. Abre la ventana y dice, ¡Duncan! ¡Ey, Shirain! ¡Que no te dejen pasar! Dice, pero, ¿qué haces aquí? ¿Qué? Venía a ayudar, pero ¿qué pasaste aquí? ¿No sabes nada? ¡No sé res! ¡No me sé que no sé res! Espera. Y ves que los guardias, después de que Shirain intervenga, te dejan pasar y entran en el interior de la embajada. ¿Pero no te dan por dónde? Hay unas caballerizas en la embajada. Entonces ya dices que el curín, por fiesta. Vale. Vale. Entro amb el...
A veure, però abans faig una cosa. Arturito, vine aquí. Deixa un moment la capa. Em trec la capa. Això no... Dramàticament lent. És... Escolta, no, això és... És important. I te la fico com si fos un delantall. Com si fos un? Un delantall. Un delantall. Per tapar l'Iral. Per tapar l'Iral. Vale? I de... Hem de mantenir secret que l'Iral és aquí i tu Iral no parles. No. Oh. Vale, entrem. Sí. Vale, és que Shiren està esperant a la puerta. Miro contestament dels guàrdies de la puerta. No. Ellos també te miran mal. Jo des d'abajo. Ellos des d'arriba. Vale, entraves en l'interior. Shiren, con aspecto muy cansado. Parece que hace días que no duerme, o al menos no duerme bien. Y dice... Pensamos... No sabíamos dónde estaba. Creo que fueron a buscarte. Traven y Ned, según tengo entendido. ¡Oh! ¿Y allí? No. Al principio, digo, pues sí, estamos presos. No. Sí. ¿Van a ir a buscarme a mí? Sí. No sabes nada, ¿no? No sé res, yo... Era conscient de que... Duncan, la ciudad fue asaltada por una entidad, creo que es Adramalic, si no he oído mal. Atacó, intentó aparecerse en la ciudad, empezaron a aparecer criaturas, hubo una batalla campal, la gente se volvió loca. Y después, Ivy, Ned y Traven consiguieron evitar que la criatura apareciera, pero entonces la ciudad se volvió en contra de ellos. Culpaban a Ivy y a Ned de haber sido los causantes. Y Stull los llevó aquí. Y los mantuvo a salvo con la inmunidad diplomática de la embajada, pero al parecer, según tengo entendido, el propio rey de Argos ha intervenido y les ha dado la razón a las autoridades bristolianas. Y ahora mismo Ned, Traven y Ivy están bajo su jurisdicción, están capturados. Están en las catacumbas de la fortaleza, de la ciudadela. Es fácil. Parlen amb el capità Bombadri i amb l'Arthur i ells ajudaran a que els trobin un dia. Están muertos. Murieron durante el asalto a la ciudad. Mestre, ho has sentit? Diu que estan morts, que no està reaccionant. Gràcies, Arturito. De res. És que quan dices Arturito, mira, pone cara com de Dios. Jo li llamo Arturo Freixinai. On són ara Ned, el Traven i l'Ivy? Probablement les catacumbes de la ciudadela. O muertos. Però ves que com si supiera por donde vas, dicen, no puedes ir allí, Duncan. Está toda la ciudad pendiente. Sí, no podrás rescatarles, no hay manera de hacerlo. Va a haber un juicio, eso sí, pero tampoco tengo muy buenas esperanzas. Y Stull ha marchado, ha ido a Argos a intentar solucionarlo, pero... Si te soy sincero, no creo que haya ninguna esperanza. Qué bien. ¿Estás de acuerdo con lo que han fet? ¿Los bristolianos? Sí. No, por supuesto que no. Sé que ellos son los que han salvado la ciudad. Y que los bristolianos solo buscan un chivo expiatorio, pero no puedo hacer nada. No es mi país, no es mi ciudad, no tengo ningún poder ni autoridad aquí. Potser no eres el teu país, però són els teus... ¿Salvados? ¿Y qué quieres que haga? ¿Que entre espada en ristre y les intente sacar de las catacumbas? No tengo ni la habilidad, ni tampoco el interés de hacer algo así. No serviría de nada. Más que para agravar aún más la situación. Discrepo. Y se oyen engranajes. Podemos ofrecerte habitación aquí, para que descanses. ¿Dónde es Lady Device? Imagino que en la catedral, pero ahora mismo... La catedral no es un buen lugar para Lady Device no... Es ahora casi como si fuera el duque. El duque ha depositado toda la autoridad en ella para solventar el problema de los efectos del ataque. Y por lo que he tenido entendido, es la más ferviente defensora de que Ivy y Ned deben ser ejecutados y que son los culpables de todo esto. Qué pesada esta mujer. ¿Cuándo tendrá yo que el judici? No lo sé.
Es que no sé ni siquiera si habrá juicio. Quizás haya una ejecución rápida. No lo sé. El único que sabe eso realmente es quizás el duque o Lady Device. Nadie más. No sé ni siquiera si aún están vivos o nunca. Se los han llevado hace unas horas. Entenc que no vulguis arriscar-te a entrar, però podries averiguar aquesta informació? Podries averiguar... Puedo intentarlo, sí. Al menos eso puedo hacer por ti. Estaríem encantats, Shiren. Pero Duncan, es que con la mano en el hombro dice, tienes que aceptar la idea de la realidad de la situación. No queda nadie más. No soy un per fer-me la idea de coses, Shiren. Si el món no m'agrada, el món aprèn i canvia. No et preocupis, que els recobrarem. Així es parla. Ves que te mira y dice, como que era un niño inocente, dice, claro que sí, Duncan. Ay. Lo recuperaremos. Arturito, marxem d'aquí. Sí, i tant. Vale, en el exterior, Lawrence, Cheska te ha enviado en misión de reconocimiento para averiguar lo que ha ido ocurriendo desde una posición segura. Tú mismo has tenido que enfrentarte junto con miembros de la banda o de la organización de Cheska a los propios peligros. Muchos de vuestros propios miembros os han girado en banda. No. Tú y Cheska no fuisteis afectados por esto o lo resististeis. Pero bueno, y además Cheska preguntó con especial énfasis por cualquier noticia que hubiera de alguien de la compañía de Von Baldrick. Es para tu sorpresa... es sabido, o sea, es Vox Populi que han sido detenidos los tres individuos, pero si Arthur, el capitán o Duncan aún quedaban por algún lugar, pues si los encontrabas, bien. Y qué feliz coincidencia que es que en un momento en el que te encuentras vigilando la embajada argosiana, ves salir de ella a Duncan. ¿A Duncan? ¿Yo me vaig creuar amb ell? O sea, tiene... Los viste en las catacumbas cuando les trajiste la información. Pero no, me estaban Valdani. Sí, no. Pues no lo has visto, pero sí que tienes una descripción bastante exhaustiva. Incluso por medios mágicos han podido replicar su cara para que la puedas ver. Wow. Es decir, que sí, no es más difícil. Es muy difícil. Un hechizo de disfrazarse. Por tanto, tienes ese conocimiento. Y yo maté, yo podría hacer. Sí, es un hechizo de nivel. Entonces, tu objetivo es básicamente traerlos ante Cheska. Traer a cualquiera de estos ante Cheska por todos los medios posibles. Inicialmente diplomáticos, si se puede. Especifiquemos, ¿no? Si se puede. Vale, pues me quedo fuera de la embajada esperando a... Sale, está saliendo. Vale, pues me apropo. ¿Hacia dónde ibas, Duncan? No, només estava sortint. Ah, vale, ok, però no tenia rumbo. Bueno, se t'apropa un mà d'avançada edat. Descríbete un poc. Ja 40 anys entrat, cabells curts, pell blanca, ulls verds, molt profuns... Val? Amb una mirada que t'enganya. Sí. Bon dia. Una mirada que m'enganya. Sí, no, només amb la mirada que vols parlar millor. Que... T'encisa. Concisa. Està llegant. Concisa? Sí, fa les coses més curtes? Sí. A veure... Que llevamos ya 2 horas y algo y no jugamos aún. Y veus que el tío... Hola, Duncan. ¿Quién es usted? Un tipo de banda, Duncan. No, bueno, va con este robot así, sí. Era, Duncan. Y con un caballo. Va a ser un caballo a la mà. Sí. El caballo también es cosa. Diguéssim que conec el capità Von Baldrick. Parla igual del capità Von Baldrick. De hecho, nunca. Soy yo. Oh my god. I caballo per les persones més poderoses de la ciutat que voldria tenir una conversa amb tu i amb Ivy, Ned, el capità. Saps on els puc trobar? Ivy, Ned, sabes on estan, eh? És sí, el capità i a Bombada. El capità i Arthur, perdó. Sí. No sembla que el capità i l'Arthur no els trobarem. Per qui treballes? Treballo per una de les famílies més influents. Per qui treballes? No em facis perdre el temps. No. Treballo per Cheska. No sé si la coneixes. Conec a Cheska. Te suena el nombre porque era una de las personas que, influyentes que estaba intentando controlar al capitán en esas múltiples discusiones que llegasteis a tener a lo largo de la quarta temporada. Merla no l'has visto. I també treballava per Lady Edana. Diguéssim que sóc una espia. Dius que treballaves per Cheska, però tinc entès que Cheska és una de les persones que li dona mal de caps al capità.
bueno, diguéssim que estava interessada en el que estava fent el capità Ovaldan a la ciutat. Capità, un respecte. Ell serà sempre capità. Mm-hmm. On el puc trobar, el capità? Pel que m'han dit, no el podrà trobar. És... no hi és, ja, entre nosaltres. Tampoc hi és d'Arthur. Ha mort a l'atac de la ciutat. Això diuen, sí? No obstant, sé, perquè no ho pregunta, que sap on és el Ned i l'Ivy. Sí, estan capturats. Capturats? Segurament seran jutjats. Estan acusats de l'atac. Averigua intenciones, eh? Sí, sí. Un 4. Que mal dia, eh? És molt sincer. Té vostè uns ulls verds profuns i confiables. Concisos. Potser seria interessant que m'acompanyés per parlar amb Xesca. Mm. Potser seria interessant acompanyar-lo i parlar amb aquesta Xesca. Això és la meva missió. Em voldràs seguir, Duncan? Sí, si us plau. Miro com de reull l'Arturito. I ell no pot mirar una raó, i clar, és veritat. Trobo faltar el Baruch. Què significa esa visió? Ese gesto. Estic esperant alguna cosa. Pot repetir-me el seu nom, sisplau? Lorenz. Per què has tardat tant a respondre? No, no diguéssim que tinc un altre nom, és que s'ha oblidat. No sabia com pronunciar-lo bé al Marc. Diguéssim que tinc diversos noms. Ok. Pobre senyor. Ok. D'acord, Lorenz. Qui? Vale, doncs el guio cap a la base. Vale, hacia la taverna del Chacal, la qual... Hòstia, la taverna del Chacal, hombre. Sí, és la base principal de Xesca, que resistió bastante bien como bastión durante los eventos de la locura colectiva. S'escriu Xesca, però es pronuncia... Perdón, me pido así. Ay, Dios. Vale. Bueno, pues entráis en la taberna y te conduce el señor Lorenz hasta el despacho de la señorita Xesca. Es una mujer de pequeño tamaño, como una yayeta de estas de anime, que no mide más de 2 palmos, parece de raza noma, de hecho. Y, pero tiene una cara de bulldog cabreado que no puede con ella. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, entonces, bien definido, vale. Ja ho dic, l'he dit Xesca i faig una referència. Sí. Només he pogut trobar en Duncan. Vale. Es que assegura que Valdan i Arthur han mort. Quédate, Lorenz. El resto fuera. Y es que despacha a los guardianes que tenía en la sala. Dice, toma asiento, Duncan. Es miradista, ¿no? Sí. Es que mira con cierta suspicacia el robot y te lanza una mirada de entendimiento de que estés pendiente de esto. Uh-huh. No vaya a ser que pase algo. Sí. No sé si ni pots fer res. No ets immune, no? Ets immune a coses màgiques. A prop. Bueno, toma asiento, Duncan. Abans t'enganyaria amb la cara al Duncan. M'assec. Amb els teus ulls conscients. Por fin, nos conocemos. Ajá. Y usted es Lady Xesca, pero ¿quién es Lady Xesca? Olvídate del Lady, Xesca. Yeah. Soy la que manda por aquí. Digamos que tenía ganas de encontrarme con alguno de vosotros, sobre todo después de lo que acaba de ocurrir. No sé si podrías esclarecerme un poco la situación, Duncan. ¿No? No hubo averiguar intenciones. No hace falta. O sea. Shady business. Shady business. Sí. Sí, no toqué shady business. Sí, sí, sí. Vale. La verdad es que. Sé tan poco como usted, acabo de arribar. Y. Bueno, por experiencia, creuen que. Dos de los meus companys, Arthur y Von Baldrick, son morts. Por experiencia, sé que no mueren tan fácilmente. Sinceramente. Así que están muertos o no? M'agradaria pensar que no hi són, de morts. Vull dir, el capità Von Baldrick, com vostè ja sap, tenia molts enemics. I potser ha sigut segrestat, ha sigut traït, se n'han portat a alguna banda.
El que sí que sé és on són, i vostè sap també, els meus companys. Sí, los otros tres. Yes. Sí. En la ciudad se dice que Ivy fue la causante de todo lo que ocurrió. Pero yo discrepo de esa opinión. Sé con bastante seguridad que no ha sido ella la culpable de todo esto. Y créeme que si tuviera los culpables delante, los degollaría con mis propias manos. ¿Y qué son aquests culpables, si no? Eso no importa ahora. Sí que importa, si no, no preguntaría. ¿Qué son aquests culpables, si no? Tres malnacidos elfos. Y su desgraciado infante. Que resultó ser una carcasa. Era, con tanto pronóstico, un bebé, el verdadero causante de todo esto. Doncs un bebé és fàcil d'esclavar amb les pròpies mans. Sí, clar. Calma, Brito, calma. No era un bebé corriente. Era... Un, perdona, Duncan va arribar a veure... El bebé, bebé. Sí, 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 múltiples veces. Que tinc una barreja d'esdeveniments. Vale, vale. Era, al parecer, una entidad poderosa. Yo lo sospeché cuando estos tres hermanos generaron el ritual que trajo a esta entidad. Fue el bebé el primero en alzarse entre todos los cuerpos inconscientes. Yo lo vi, pese a que en ese momento no me podía mover. Y vi cómo el bebé marchaba y desplegaba un inmenso poder en el momento que lo hacía. Nosotros sudando de chesca. Quizás... No sé, pues parece sincera. Sí, sí. Hasta cierto punto podría decirse, y sonríe como con melancolía, que me siento un poco culpable por todo lo que ha ocurrido aquí. ¿En qué sentido? En el sentido que ese bebé debería haber sido asesinado mucho antes de lo que ha sido. Y que ahora quizás no pagaríamos tantas vidas si lo hubiera hecho antes. Pero no lo tenía claro y, como siempre, quise ir con paso seguro. Quizás si nuestra alianza hubiera sido antes, el resultado hubiera sido diferente, no lo sé. Si alguna cosa he après dels amics que he tingut durant aquestes... darrer any, és que fa el mateix allò que has fet malament, el que importa és com intentes arreglar les coses, així que és... Precisamente. Soy una mujer con corazón, aunque no lo parezca. Esta es mi ciudad. Y aquí mando yo. Y si alguien ataca a mi ciudad y a mi gente, solo hay una respuesta posible, y es la venganza. Estoy determinada a encontrar al culpable de esto, y me da igual lo poderoso que sea o lo poco humano que sea. Lo exterminaré. Miro al Lorenz, com està observant la situació. Impassible. Cara totalment impassible. Totalment impassible, no puc llegir res. És un dia. No puc llegir res. No puc llegir res. Creu-me, no puc llegir res. A no ser que tinguis una pífia. Bueno, este es un 29 engañar. Bueno. He tirado baja. El problema es que esta ciudad ha sido consumida por sus propias mentiras. Todo el mundo se piensa que esta es la culpable. Y nadie quiere conocer la verdad. Pero yo pienso sacarlo a la luz y traer la cabeza del culpable y postrarla ante los pies de la catedral para que esa imbécil de Lady Vice se dé cuenta de lo equivocada que está. Aunque sea por orgullo. El cap d'aquest... O sigui, vostè està intentant atrapar a Dramanic. Como se llame. Me da igual lo que sea. Como se llame. Donde esté. Y es aquí el punto donde tengo interés. Es bastante obvio que Ivy tuvo algo que ver con todo esto. Y aún estoy tratando de localizar a estos tres malditos hermanos. Pero mientras lo consigo... Necesito que intentéis averiguar cómo dar con el maldito bebé capullo este, o la forma que tenga, y cortarle la cabeza. Callo, no dic res més. Toma. ¿Crees que podemos ayudarnos mutuamente, Duncan? Farem un tracte. Seré totalment sincer. No confio en vostè al 100%. I qui el faria? Mucho mejor. Miri, m'apropo a l'Arturito i agafo la cesta.
No sé quin tipus de màgies ni recursos que té vostè, però em sembla que això ho van fer els senyors que vostè busca. Esto me puede ir muy bien. Para encontrarlos con más facilidad. ¿Qué quieres a cambio? ¡Qué fed! ¡Qué fed! No, no, ¡qué fed! ¡Qué fed! Has liat una miqueta, però nada. Els ja has complicat la vida dels germans Vegnason. No passa res. Això ho veurem a... Els germans Vegnason 2. Dos perquè només quedaran dos. I després quedarà el Vegnason sense germans. Bueno. El Vegnason. De Mandalor. De Vegnason. És mort de pedra. No, ja te recompenses. Bueno. Si vostè m'ajuda a treure els meus amics de la presó, jo prometo intentar parlar i convèncer-los de que tornar a intentar anar contra Dramàlic és una bona idea. Intento parlar i convèncer-los. És que te mira i somriu i t'estreixa su huesuda i chiquitina mano. Dice, es que para mí Chesca es la musaraña de Zootropolis. Es como súper pequeñita. Dice, trato hecho. Imagínate a la profe la no, pero la de... La de... Los increíbles. Es después de este estrechar de manos, acaba el primer episodio de esta nueva campaña. Y veremos a dónde conduce y cómo son rescatados los tres miembros de la compañía. O ejecutados, ya veremos qué pasa. Gracias a la picaresca de Duncan y Lawrence, que la acompañará como intermediario de toda esta operación. ¿Cómo te imaginas a Lawrence como algún actor en específico? ¿Un actor? Sí, sí, sí. Tengo una imagen, si vols. Bueno, aquí nos enseñan el mando para el episodio. A ver, hostia, pero enseña la cámara. Me falla un dibujo para cuando. Más bella, per això. Vale, vale. Bueno, el que és que moltes gràcies per aquest primer capítol de la temporada, senyors. I merci, gràcies als Patreons per fer possible que aquest equipament millori dia a dia. Tenim... Tapetes. I pinces que no funcionen. Prometemos comprar mejores en un futuro. Para la sexta temporada, pinces nuevas. Efectivament. Bueno, que vagi molt bé. Adéu! Uop! Si has arribat fins aquí, busca-t'ho una vida, però no t'oblidis a subscriure't, clicar a m'agrada i a la campaneta. Segueixos a Twitter i Instagram per més contingut i hihi jaja, oi Baruc?